Iniciamos la transmisión. Listo. Bueno, buen día a todos y todas. Espero que todos estén, todas estén muy bien. Gracias por acompañarnos en esta actividad de la Escuela de Sociología. Es un conversatorio de la modalidad de aula abierta del curso de Sociología de los Movimientos Sociales. El día de hoy vamos a estar este tema. Un tema de interés para el curso, precisamente. Como parte del trabajo de este curso, nos encontramos en este momento estudiando la dimensión de represión de la protesta social en los movimientos sociales. Precisamente el tema que nos convoca lo denominamos de la siguiente manera: hacia un giro autoritario en América y el globo, movimientos sociales en tiempos del COVID-19, resistencia, luchas sociales y represión de la protesta social. Nos acompaña la profesora investigadora del proyecto Base de Datos de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales, la activista Marcela Zamora, Centro de Amigos para la Paz y Movimiento Sowash Costa Rica, el compañero sociólogo, colega, Frente Jerry Mora, del Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur, y la compañera Estela Chinchilla, comunicadora independiente, que ya muchos y muchas conocerán. Nos acompañan además los y las estudiantes de este curso, ¿verdad? Que hemos estado desde este segundo semestre, ya nos encontramos hacia el final de esta actividad. Esperamos que haya gente que nos esté sintonizando, esperemos que sea un tema de interés y que quienes gusten participar pueden participar tanto, pueden participar con sus comentarios en el chat de la transmisión en vivo en el Facebook de la escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es David Maroto, soy sociólogo. Y estoy impartiendo el curso de Sociología de los Movimientos Sociales. Este tema es de un particular interés para mi caso personal o particular, debido a que forma parte de mi tema de investigación en la maestría de Historia de la Universidad de Costa Rica. Además, también he participado activamente en los movimientos sociales y he experimentado distintas experiencias o he participado en distintas experiencias de acciones colectivas donde precisamente hemos identificado en los últimos 10 años, cómo la policía o el Estado policial costarricense viene asumiendo formas que debemos analizar con una perspectiva bastante crítica, rigurosa y metódica. De esta manera, un tema de interés o en particular importancia tiene que ver precisamente con la pregunta si estamos experimentando a nivel global un giro hacia el autoritarismo y cómo estamos experimentando en Costa Rica específicamente ese giro y cuáles son las formas de políticas autoritarias, cuáles son parte de las razones estructurales, históricas, que han facultado precisamente el ascenso del autoritarismo o estas formas autoritarias pareciera adecuadas a nuestro propio patrimonio y cultura política y precisamente cuáles son esos rasgos de prácticas, discursos y formas autoritarias en la cultura política costarricense durante las últimas 4 décadas a partir precisamente de la incursión en el proyecto neoliberal. Generalmente tengo como acá bastante información que me gustaría compartir en relación con esta temática, pero me parece que vamos a darle prioridad, porque es el propósito a nuestros invitados y nuestras invitadas. Sí me gustaría pasar un pequeñito videito que voy a compartirles, ¿verdad?, acerca del ascenso de las ultraderechas a Europa, algunos de sus elementos y cómo se distancian precisamente del carácter más puramente fascista, por decirlo así, la apreciación de algunos académicos e investigadores contemporáneos de que el fascismo no va a resurgir, o el fascismo es una condición histórica superada, y que al contrario lo que estamos evidenciando más son formas, ¿verdad?, de retórica y práctica política autoritaria que recupera, sí, algunos rasgos del fascismo. Y por ende, pues ahí la idea es que podamos discutir al respecto. Voy a compartirles este videito, es un videito corto, y cualquier inconveniente que no lo puedan ver, por favor me comunican. En Europa de hoy solo hay 4 países en los que la ultraderecha tiene una presencia irrelevante. En el resto está presente en distinta medida. En casi una decena de países gobiernan partidos con discursos de extrema derecha populista, en solitario, en coalición o como aliados externos. Además, los partidos ultraderechistas tienen presencia en una docena de parlamentos. Y en otros países, aunque no está presente en las cámaras nacionales, la derecha radical ha
convencido para cada vez más atención mediática. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En el camino hacia la situación actual hay varias fechas clave. 1991, Bélgica vive su llamado Domingo Negro. El partido flamenco de extrema derecha, Vlaams Blok, pasa de 2 a 12 diputados en la Cámara de Representantes. La respuesta del resto de partidos es establecer lo que se conoce como cordón sanitario, unir filas para dejarlos aislados. 1999, la democracia cristiana gana las elecciones en Austria y por primera vez forma un gobierno en coalición con un partido de extrema derecha, el partido de Jörg Haider. La Unión Europea con sanciones diplomáticas a Austria. 2002, en Francia, el líder del ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, llega a la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Finalmente ganó Jacques Chirac, pero la escalada desata las alarmas en el escenario político. Se habla de seísmo, de cataclismo. 2004, la Unión Europea se amplía, se registra un auge de la cuestión de identidad nacional. El fracaso de la Constitución Europea un año después aumenta la incertidumbre y toman fuerza los partidos antieuropeístas. En Holanda, el Partido por la Libertad, Anti-Europa y Anti-Islam, irrumpe en el Parlamento en 2006 como quinta fuerza. El Partido Nacional Eslovaco, SNS, extrema derecha nacionalista y euroescéptica, llega al gobierno coalición también en 2006. 2010, en medio de la crisis de deuda soberana en Europa, Grecia pide el primer rescate europeo. Se implantan durísimas medidas de austeridad mientras la crisis se extiende. Cambia la percepción de la Unión Europea. Se incrementa la presencia de partidos radicales, euroescépticos y nacionalistas. En 2015, el año de la llamada crisis de los refugiados en Europa, cientos de miles de personas cruzan el mar Mediterráneo huyendo de la guerra y la persecución. La extrema derecha endurece su discurso anti-inmigración. En los años sucesivos, las llegadas se reducen drásticamente. Pese a ello, la retórica anti-inmigración se mantiene e incluso se hace más contundente. Los partidos de extrema derecha comparten una voluntad de retornar al Estado-nación, hacen referencias a un pasado que fue mejor, son euroescépticos y tienen tendencias liberales. Dividen a la sociedad en aquellos que son parte de la élite, la casta y generalmente referencias al otro, al que viene de fuera y que por lo tanto puede ser el chivo expiatorio de todos los males de la sociedad. Además tienen en común que lo que han hecho es de agenda setters, es decir, hacen que la agenda de los partidos de centro, de los partidos tradicionales, cada vez vaya mutando más hacia posiciones que anteriormente se consideraban de la extrema derecha y que se han normalizado en el discurso del centro. Más allá de los partidos, hay algunas cabezas visibles de estos movimientos de extrema derecha. Matteo Salvini, en estos meses ha cerrado los puertos italianos a los barcos de rescate de personas en el Mediterráneo. Ha aprobado un decreto de seguridad que facilita las expulsiones, restringe los derechos de los inmigrantes y endurece las condiciones de asilo. También supone el cierre de los mayores centros de acogida de inmigrantes de Italia. Marine Le Pen pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017. Su programa incluía frenar la inmigración, la salida de la zona Schengen, expulsar a los extranjeros fichados y bajar impuestos. Víctor Orbán se radicalizó al calor de los buenos resultados electorales de la extrema derecha en Europa. Rechazó acoger la cuota de refugiados propuesta por la Unión Europea. Ha restringido el derecho a la huelga. Ha promovido medidas para reducir a la oposición, la prensa y el poder judicial en Hungría. Alice Weidel, nacida en 1979, conjuga un discurso xenófobo, racista y nacional. Una lista con un perfil activista feminista y homosexual declarada. Es la imagen de modernidad de un partido que nació centrado en la crítica al euro. Hoy, como tercera fuerza política del país, ve la inmigración y el Islam como los grandes enemigos de Alemania. A nivel de Unión Europea, el discurso de la extrema derecha ha virado estos últimos años. Antes abogaban por dinamitar Europa. Ahora, conscientes del poder de las instituciones europeas, el mensaje ha cambiado. El objetivo es asaltar Europa para cambiarla desde dentro. Bueno, muy bien, un videito ahí como puntual como para darnos un contraste de dónde emerge en el caso específicamente europeo estas formas, o digámoslo así, formas adecuadas al autoritarismo, ¿no? A una especie de autoritarismo. Específicamente me llamaba mucho la atención, ahora bajando un poco ya para, o trayéndonos a nuestro continente americano, precisamente el título de la actividad trata de reivindicar el carácter de América como un continente, como una masa continental compuesta de una gran diversidad de pasados, memorias, historias y culturas, o grupos étnicos, entre otras características que pudiera dar, donde este fenómeno está retomando o viene tomando o ha estado presente realmente. No podríamos pensar este nuevo ciclo político, incluso en los términos de origen, ¿verdad?, sin pensar en el pasado latinoamericano o el mismo
las mismas condiciones estructurales configuraron con el nacimiento de la modernidad o la expansión de la industrialización y los estados modernos en Latinoamérica, donde precisamente un actor social como, las figuras autoritarias militares tuvieron un rol protagónico, así como las figuras populistas. El caso específicamente, con relación con la ultraderecha, que me llamaba mucho la atención de lo que he estado investigando, tiene que ver con dos elementos particulares, y son los que les proveen de esta compleja, de este complejo perfil que poseen, y tiene que ver con una cierta, una aspiración política a emprender procesos de bienestar social, así como de un cierto carácter proteccionista en la política económica, la política social. Y ese tema es interesantísimo porque cuando analizamos ya el discurso de liderazgos, como liderazgos o discursos políticos como el del mismo Trump, podemos evidenciar también y en su práctica política algunas acciones de carácter proteccionista y algunas acciones de, no voy a decir que ampliación, pero sí de apertura de algunos campos de bienestar social, o al menos así presentados, tal es el caso igual de Bolsonaro. Pero aquí sí quiero ser como un poco más, más exhaustivo en muchos ámbitos, ¿no? Porque lo que estoy planteando es que precisamente la cultura política autoritaria en todo el continente americano parece estar muy instalada desde los mismos procesos de colonización, cuando se configuran estos procesos estructurales más de régimen, dominación, hasta procesos de carácter ideológico. En ese sentido, con ese tema de la ultraderecha, lo que sí quisiera, para ya empezar a darle la palabra a los compañeros y compañeras, después sí me gustaría hacer como un contraste para el caso costarricense, algunas ideas, tiene que ver con este elemento del fascismo, ¿no? La relación fascismo, autoritarismo, populismo o neopopulismo y, por supuesto, ahora de los liderazgos populistas de derecha. ¿Cuáles son los factores que guardan en común? ¿Cuáles son los factores que los diferencian? ¿Por qué de repente emplear el concepto de fascismo o fascista o facho a la larga puede ser un empleo errado para el contexto más contemporáneo de las sociedades que nosotros compartimos, ¿verdad? ¿O en qué medida estamos viendo también el resurgir de algunos, elementos perversos del fascismo en la cultura política global? Y en ese ámbito quisiera hacer mención de algunos aspectos base que constituyen el fascismo y que nos permitiría diferenciar de una noción más de carácter autoritarismo político o del autoritarismo social. Y nada más quisiera como hacer hincapié en algunos aspectos. Evidentemente el fascismo es autoritario, el fascismo es antidemocrático, el fascismo hace una exaltación al empleo de la violencia como una forma de reivindicación de poder. El fascismo es o genera un estado totalitario. El fascismo tiene una exaltación del nacionalismo, la masculinidad, de la juventud. Por supuesto, el fascismo tiene un carácter supremacista, de supremacía étnica, cultural. Y hay un elemento bien, bien particular, que es un elemento que caracteriza al fascismo y tiene que ver con cierta evocación o exaltación del mito, de los mitos fundacionales. Y en ese ámbito lo que me llama la atención específicamente para Costa Rica es que nuestra cultura política costarricense, por mucho, es una cultura que está configurada a partir de evocación, exaltación, de algunos mitos fundacionales, tales como cuáles, el seccionalismo costarricense que tiene que ver con su origen europeo, la denominada Suiza centroamericana, pues, ¿no? Un país que tiene, está más cercano a los procesos de blanquitud que a los procesos de reconocimiento de multiculturalidad. Hay una reivindicación de la blanquitud como producto del origen blanco. Por supuesto, en cierta medida podríamos pensar que hay cierto supremacismo ahí, ¿no? El carácter del pacifismo, el carácter de la abolición del ejército y un mito fundamental para entender cómo el autoritarismo funciona para el caso costarricense tendría que ver con el mito de la democracia. Precisamente la profesora Laura Álvarez es una profesora que ha trabajado exhaustivamente este elemento, ¿verdad? Demostrando que en distintas correlaciones de fuerza, poderes, conflictos, disputas o conflictos sociales, políticos, económicos, coyunturales en Costa Rica, todas las distintas fuerzas antagónicas en esos conflictos reivindican su propio carácter de la democracia. Pero el carácter de la democracia como mito al que deberíamos de prestar atención es el que precisamente consolida una nueva forma de dominación política en democracia,
y ese elemento es básico, y ese elemento es lo que distanciaría para poder entender profundamente estos fenómenos políticos contemporáneos y a otras conceptualizaciones como el fascismo. Y tiene que ver precisamente, en palabras de este sociólogo italiano, qué pena, pero en palabras de este sociólogo, viendo otro documental, ¿verdad? Lo que planteaba era que que este fenómeno, y también los términos de Brigel, puede ser que si bien, como les decía, posee factores que nos hacen sospechar de, estaríamos también desvirtuando una condición real contemporánea para comprender a cabalidad estos nuevos fenómenos políticos. Lo que quiere decir es que tenemos que dar la tarea para entender cómo se ha consolidado un régimen democrático, una forma de dominación democrática que es profundamente autoritaria. Y que en ese marco, precisamente, para sin dar la palabra, hay que entender un poco cuáles son esas tensiones en los distintos países, ¿verdad?, en la relación geopolítica exterior, las contradicciones internas y los antagonismos de los distintos actores sociales, grupos, agrupaciones, sectores de presión, movimientos sociales al interior de estas naciones que facultan precisamente el ascenso de una política más autoritaria, sea como una embestida de resistencia o sea en apoyo a estos gobiernos y sus prácticas antidemocráticas. Termino diciendo de que mi criterio personal, y ahondaré más adelante, o mi investigación o el proceso de investigación que estoy llevando a cabo, planteo que en Costa Rica en los últimos 40 años, en el marco de la neoliberalización, se ha constituido un régimen político democrático neoliberal que es profundamente un régimen autoritario, y que lo podemos identificar desde lo que nos da conocimiento, la resistencia, los movimientos sociales, el accionar de los gobiernos neoliberales frente a la resistencia de los movimientos sociales y la constitución de nuevas dinámicas en el marco del Estado que han facultado precisamente que la agenda neoliberal pueda avanzar, movimientos sociales sean cada vez más disminuidos o puestos en condiciones de mayor presión en estos procesos de lucha, y que uno de estos procesos ha sido precisamente el Estado policial, y que este Estado policial para nuestra propia cultura política, ¿verdad? Jamás nos iban a decir vamos a militarizar la policía, nos van a decir vamos a profesionalizar la policía y el quehacer policial, y eso empieza precisamente por los procesos de carácter de formación policial, ¿verdad? Y a los cuales tenemos que prestarle bastante atención. Les recuerdo, o más bien les comento, les cuento, o comparto que es precisamente, si bien Costa Rica tiene desde la década del 80 y antes una cultura militarista en algunos sectores políticos, incluso en las cabezas de los ministerios de seguridad, es hasta el gobierno de Laura Chinchilla, diría yo atrevidamente, ¿verdad?, cuando se consolida este proyecto del Estado policial a través de la campaña del Estado de Seguridad Nacional, que fue la política de Laura Chinchilla, ¿verdad? Deben de recordar de por sí los indicadores de la violencia social, criminal y delincuencial en ese momento, pues en cierta manera son empleados retóricamente para la justificación y la configuración de este Estado, pero que este Estado policial se acompaña de varias acciones importantes a considerar. En cuanto a la denominada policía civilista, pues estamos hablando de la policía ahorita me acuerdo cómo se denomina esta policía. Quería decir que hay distintas líneas orientadoras de este modelo que tienen que ver desde la policía, la denominada guerra de narcotráfico, que ha implicado una intervención enorme de Estados Unidos en el país y otros gobiernos, la policía proximidad, era esa que les mencionaba, y yo le denomino policía de choques, que son distintas unidades que se conformaron. Precisamente el accionar de esta policía, creo, me parece, no se podría sostener si no fuese por el trabajo sistemático de los gobiernos neoliberales de oprimir, dominar, a los movimientos sociales. Y para eso precisamente pues les he invitado a los compañeros, compañeras que nos acompañan el día de hoy, y para darles paso. Esa es una breve introducción de la temática que hoy vamos a trabajar. Bastaría con la responsabilidad de empezar quizás denominando qué es un movimiento social, qué no es un movimiento social, en el orbe de las transformaciones globales que estamos evidenciando con el ascenso de las ultraderechas, los autoritarismos. Vean lo que está pasando precisamente en Perú esta semana,
esto que acontece en Perú esta semana está muy vinculado con esta tesis del régimen, político democrático autoritario, que facultan incluso en los términos de que plantea Brigel, nuevas formas de Estado, nuevas formas de golpe de Estado que serán legitimados. Y sabemos que en las últimas dos décadas, pues precisamente con Latinoamérica ha experimentado una gran ola de golpes de Estado, ¿verdad? Y bueno, lo dejo por ahí. Y vamos a comenzar con la compañera Sofía, precisamente, ¿verdad? La profesora Sofía nos va a compartir un poco acerca del trabajo que ella realiza con el programa de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales. Además, pues nos estará comentando o compartiendo información importante en relación con las últimas grandes olas de protesta. Quisiera nada más terminar, pero más bien le tomaré esta información cuando Marcela nos comparte un poco acerca del tema que ella va a socializar. Y bueno, Sofía, tenés la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, David, por la invitación. Y bueno, un saludo a las compañeras y compañero panelistas y todos los y las estudiantes y público en general que nos siguen esta interesante iniciativa. Voy a compartir una pequeña presentación para ordenar un poquito las ideas en esta temática. Resaltar, ¿verdad? En primer lugar, como decía David, es lo que les voy a presentar es con base en el análisis de la protesta social que desarrollamos en el programa de base de datos de acciones colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, más conocido como Protestas, ¿verdad? Los datos que les voy a presentar son de acceso público, ¿verdad? También invitarles para que visiten la página web donde mantenemos mes a mes, ¿verdad?, el seguimiento de acciones colectivas en el país y pues la ponemos a disposición, ¿verdad?, que es un recurso importante para, bueno, los y las estudiantes, ¿verdad?, sus trabajos y en general, ¿verdad?, ciudadanía interesada en la temática, pues puede visitar la página, acceder a mapas de la protesta, gráficos, etcétera. Es un equipo que en este momento está conformado por Alejandro Alvarado, también de la Escuela de Sociología, Ronald Sainz, de la Escuela de Ciencias Políticas, y mi persona, ¿verdad?, como investigadores e investigadora de este programa. Y nos basamos para el análisis de la protesta en una metodología que se llama análisis de eventos de protestas, una metodología que se utiliza en diversos países y diversas unidades académicas, cuya fuente, digamos, la fuente que nosotros utilizamos es la prensa, ¿verdad? Es decir, realizamos un seguimiento diario a los reportes que realiza la prensa de acciones de protesta en el país. Para el caso nuestro, revisamos diariamente La Nación, el diario Extra, CR Hoy, y también la publicación Socialismo Hoy, ¿verdad?, para triangular, ¿verdad?, los diferentes reportes que se realiza de la protesta, basándonos, ¿verdad?, principalmente identificando un evento de protesta cuando hay un actor, ¿verdad?, un actor colectivo, cuando hay además una demanda concreta, ¿verdad?, una demanda en toda su amplitud, y cuando hay también un actor demandado, ¿verdad?, un actor institucional, un actor social demandado, ¿verdad?, teniendo como punto de partida esos elementos para identificar una protesta. Y bueno, también ahí les voy a presentar las diferentes, digamos, categorías en las que organizamos la información. Para este caso, ¿verdad?, David me solicitó que presentara un poco el análisis más reciente, ¿verdad?, cuando inició los efectos de la pandemia del COVID, cuando iniciaron los efectos de la pandemia del COVID aquí en Costa Rica en marzo, casi que de manera inmediata, como equipo tomamos la decisión de empezar a monitorear la protesta social en el marco del COVID, es decir, cómo las demandas se asocian o se vinculan ya directamente con los efectos de la pandemia.
tanto a nivel sanitario como a nivel económico, ¿verdad? Vamos a ver que el componente económico es fundamental para marcar lo que ha sido de la dinámica de la protesta y también las respuestas de los actores demandados, ¿verdad? En este caso. Hay que contextualizar, ¿verdad? Quisiera iniciar contextualizando que, la protesta social durante esta administración, durante la administración Alvarado Quesada, ha tenido un comportamiento diferente con respecto a la protesta social en el periodo anterior, ¿verdad? De la administración Solís Rivera. La protesta, primero hay que contextualizar, ¿verdad? Que este es un gobierno que desde el inicio ha estado caracterizado por un débil capital político, ¿verdad? Asociado un poco a las características de su elección, ¿verdad? Es un gobierno que se elige fundamentalmente en rechazo a otra propuesta, pero no, digamos, por una, una voluntad manifiesta, digamos, de apoyar un programa y un candidato en específico, sino principalmente, ¿verdad?, en rechazo a la otra candidatura presidencial, ¿verdad?, que un poco el temor iba un poco en este sentido del avance de las ultraderechas y otras tendencias, ¿verdad?, de tipo neopentecostal a nivel latinoamericano. Es un gobierno que desde el inicio ha afrontado entonces una crisis importante de legitimidad, ¿verdad? Con una bancada legislativa oficialista sumamente débil que prácticamente le impuso desde un inicio la necesidad de negociaciones, de búsqueda de acuerdos con las bancadas mayoritarias, ¿verdad? A nivel legislativo, que sabemos pues el signo político, ideológico y de proyecto que esas bancadas promueven, ¿verdad? Entonces, de ahí ha habido, digamos, también una fuente importante de inestabilidad y conflictividad desde el inicio de esa gestión. Y esto se ha marcado claramente en el comportamiento de la protesta social, ¿verdad? Si comparamos los dos primeros años de gestión de la administración Solís Rivera con los dos primeros años de la gestión de la administración Alvarado Quesada, vamos a encontrar un incremento importante en la protesta social entre el 8 de mayo del 2014 al 15 de octubre del 2016, los dos primeros años de la administración Solís Rivera, registramos 1.865 acciones de protesta y entre el 8 de mayo del 2018 y el 15 de octubre del 2020, los dos primeros años de la administración Alvarado Quesada, 2.800 acciones de protesta. No solo en términos cuantitativos ha habido un incremento, sino también en términos cualitativos, en el sentido de que durante la administración Solís Rivera, el repertorio más utilizado fue la declaración pública, es decir, fueron repertorios de carácter institucional, ¿verdad? Repertorios en ese sentido más controlados, más tradicionales de lo que es el comportamiento de la protesta social. Y durante la administración Alvarado Quesada, el repertorio más utilizado para protestar ha sido precisamente el bloqueo, ¿verdad? Un repertorio de carácter no institucional, ¿verdad? Repertorios que ya se expresan, toman el espacio público, el espacio de la calle para hacer, para tratar de canalizar las demandas de los actores que protestan. ¿Por qué se da este comportamiento, verdad? Según el planteamiento que se ha hecho en el equipo de protestas. Por dos factores principalmente, ¿verdad? La administración Alvarado Quesada marca o delimita un entorno político sumamente cerrado y configura un bloque de poder hegemónico bastante cohesionado y excluyente. Y esto ha hecho mucho más difícil que las demandas de los actores colectivos se canalicen por las vías institucionales, digamos que tradicionalmente operaron, por ejemplo, durante la administración Solís Rivera, donde además de la declaración pública, la negociación con los actores
Las negociaciones en el marco de la institucionalidad fueron la norma, ¿verdad? Fueron una estrategia de gobierno para canalizar las demandas. Esto no es así durante la administración Solís Rivera, ¿verdad? Alvarado Quesada. Esos espacios que existieron casi que se cierran de manera tajante al inicio de su gestión, ¿verdad? Y principalmente en la primera coyuntura crítica de esta administración, que es la discusión alrededor de la reforma fiscal, donde se hace evidente que no hay voluntad, ¿verdad?, de incluir otras voces y otras propuestas que no respondan directamente a este bloque hegemónico, compuesto principalmente por sectores como la Academia Centroamericana, Horizonte Positivo, la UCAEP, medios de comunicación, que son los que conducen principalmente el grueso de esta propuesta fiscal que se termina aprobando en el 2018. Han habido tres coyunturas, ¿verdad?, importantes de protesta en esta administración. La primera, esta del 2018, prácticamente a los meses de haber iniciado su gestión, marcada por la discusión la reforma fiscal. La segunda en el 2019, en junio-julio de 2019, con las protestas de estudiantes de secundaria y transportistas en esa ocasión. La tercera, las protestas de octubre de 2020, a raíz de la discusión sobre una posible negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y en estas tres coyunturas, precisamente el bloqueo es el repertorio que ha tomado más fuerza como medida de presión. Sabemos que es un repertorio que tiene efectos importantes en no solo la circulación de personas, metiendo, digamos, una presión social importante cuando las personas ven afectada, digamos, el tránsito, ¿verdad?, por las vías principales del país, pero también, y esto es muy relevante, sobre la circulación de mercancías, ¿verdad? Es decir, tiene efectos directos sobre la economía nacional, sobre la agroexportación, ¿verdad? Sabemos que los bloqueos, principalmente en zonas como el Caribe, inciden directamente sobre los intereses de los grupos exportadores e importadores, y efectos también sobre el turismo, que es una actividad muy importante en términos de la generación de divisas y todo lo demás, a cómo está configurada hoy en día el modelo económico costarricense, ¿verdad? Entonces, el bloqueo en las tres coyunturas que se ha ejercido ha tenido como efecto que este entorno político cerrado que ha marcado esta administración Alvarado abra algunas ventanas, ¿verdad? Después de estos tres ciclos de bloqueo, por lo general, esta administración ha intentado abrir ciertos espacios de negociación. Sin embargo, estos espacios de negociación, o más que negociación, espacios de diálogo social, han tenido como característica que los actores han percibido que no han sido efectivos, ¿verdad? Han sido espacios de negociación de los cuales no han habido resultados concretos en términos de las demandas que han originado, digamos, la protesta social, ¿verdad? Eso ha sido un poco la dinámica de la protesta y la respuesta en este sentido de la institucionalidad y de esta administración en particular y cómo ha asumido la protesta social. Ha tenido además estos eventos de protesta y particularmente el uso del bloqueo como repertorio, una característica de distribución geográfica importante, siendo que desde el 2018, ¿verdad?, desde los bloqueos que se realizan en el contexto de la huelga, así como en el 2019 y en el 2020, su uso es particularmente fuerte en provincias como Punta Arenas, principalmente Punta Arenas centro y sur, en provincias como Alajuela, principalmente focalizado en la zona norte, y en Limón, ¿verdad? Son las provincias donde el uso del bloqueo
destaca particularmente, ¿verdad? Ya vamos a verlo incluso cómo se comportó en este último ciclo de protestas en el mes de octubre. Ya digamos, entrando directamente a el tema de protestas en el marco de la pandemia y los efectos de la pandemia del COVID-19, entonces hay que plantear, ¿verdad?, que esta pandemia configura un escenario de crisis sanitaria por sus efectos sobre la salud, un escenario de crisis social, de crisis política y crisis económica, ¿verdad? Un poco el comportamiento es que la pandemia se inserta en crisis preexistentes, ¿verdad? Sabemos que entonces esta crisis política viene desde antes de la pandemia, así como la crisis económica, la crisis social marcada por una enorme desigualdad, ¿verdad?, que el modelo ha acentuado cada vez más, y lo que sí inserta es este elemento sanitario, ¿verdad?, que sí, digamos, es una novedad en ese sentido, pero el resto de crisis son crisis preexistentes y la pandemia viene a acelerarlas de alguna manera, ¿verdad?, profundizarlas. Principalmente, ¿verdad?, por las repercusiones que las medidas sanitarias que se toman al inicio de la pandemia, ¿verdad?, tienen durante los primeros meses, tienen sobre el empleo, ¿verdad?, la pérdida acelerada de empleos y sobre la actividad económica, ¿verdad?, acelerando un poco la práctica recesión o desaceleración económica que de por sí ya era una tendencia en el país durante los últimos meses y tal vez años. Es una pandemia que acentúa las desigualdades que ya existen, ¿verdad? Que el modelo neoliberal ha producido no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, ¿verdad? La desigualdad social no es un defecto del modelo, sino que es una característica central, ¿verdad? Es un modelo que produce una desigualdad creciente. Y la pandemia entonces también impacta de manera desigual. ¿A quiénes ha impactado más la pandemia del COVID-19? A los sectores de más bajos ingresos, ¿verdad? A los sectores más vulnerabilizados por el modelo es a quienes más ha impactado la pandemia, tanto en términos sanitarios, ya que representan la mayoría de los contagios, ¿verdad?, de COVID-19 en este país, precisamente por la vulnerabilidad en la que viven estos sectores, así como a nivel económico. Son los sectores que más han perdido empleos, que más han visto reducidas sus jornadas, así como sus ingresos, ¿verdad? Es decir, tanto el impacto sanitario como el impacto económico de la pandemia ha golpeado con más fuerza a estos sectores que están entonces en la informalidad, en el desempleo, en el subempleo, etcétera, ¿verdad? Estos sectores más vulnerabilizados. El impacto económico de la pandemia entonces va a marcar una tendencia, ya la vamos a ver con más detalle, en la que a partir de julio los repertorios de calle, ¿verdad?, vuelven a tomar fuerza en Costa Rica, ¿verdad? Entre julio y octubre lo que vamos a ver es una tendencia creciente en cuanto al uso de repertorios callejeros en el país. Tenemos un bloque empresarial, entonces exportador-importador fundamentalmente, aquí estamos hablando del gran empresariado nacional, ¿verdad?, que ha bloqueado cualquier intento de discusión o iniciativas de progresividad fiscal, ¿verdad? No ha habido, digamos, ningún tipo de apertura para poder incluir, ¿verdad?, algunos elementos propios de otras agendas, ¿verdad?, como de los sectores laborales, etcétera. También se ha evitado una discusión que, por ejemplo, ha sido central en Europa y en otras latitudes sobre la necesidad de establecer un aporte o un impuesto extraordinario a los grandes capitales para enfrentar los efectos de la crisis, ¿verdad?, el aumento en el gasto en salud, etcétera, ¿verdad? Es una discusión que en Costa Rica no se ha podido dar precisamente por este lobby empresarial.
Sin embargo, ¿verdad? Ya en los últimos meses es posible identificar roces entre este gran empresariado, ¿verdad? Que se ha manifestado en una cierta crisis, ¿verdad? Al interior de la Unión de Cámaras, al interior de la UCAEP, ¿verdad? Donde sectores han tendido a confrontarse públicamente, ¿verdad? Que es algo no tan usual dentro del bloque empresarial. Posiblemente ligado, ¿verdad?, a la afectación diferenciada en los sectores que dependen, que están muchísimo más vinculados, ¿verdad?, al mercado exterior que los exportadores e importadores, ¿verdad?, que poco han sentido la crisis de recesión a nivel nacional, y los sectores precisamente más vinculados al mercado nacional, ¿verdad?, que sus intereses pueden estarse viendo más afectados por la crisis económica que enfrenta el país. Este choque entre el bloque empresarial ha acentuado aún más la falta de legitimidad, ¿verdad? Y la crisis política al interior de la administración Alvarado Quesada. Se junta precisamente también con este incremento en el malestar social, ¿verdad? Que se expresa en las calles. Marcado por entonces un deterioro muy acelerado en las condiciones de vida de la población, que de por sí ya venían deteriorándose durante los últimos años por las medidas económicas, por la política económica, ¿verdad?, de la actual administración. Una administración que sabemos es altamente impopular, ¿verdad?, prácticamente desde el inicio de su gestión. Tuvo una leve recuperación en términos de popularidad iniciando el 2020 por el manejo inicial sanitario de la pandemia, ¿verdad? Ligado a figuras muy fuertes como fueron el ministro de Salud, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, digamos que elevaron un poco la imagen del gobierno, pero prácticamente después de ese primer trimestre del 2020 nuevamente viene en picada, ¿verdad?, la popularidad del gobierno. Ahí, digamos, parece que se ha impuesto, ¿verdad?, la tesis del aperturismo, ¿verdad?, y la reactivación económica por sobre medidas de restricción sanitaria, producto de la presión de distintos sectores. Una presión fundamental fue la del gran empresariado nacional, pero también el pequeño y mediano empresariado, ¿verdad?, que es el sector económico, productivo, que más ha sentido la crisis, ¿verdad?, el pequeño y mediano empresariado. Ha habido un aumento exponencial del desempleo, ¿verdad? La última encuesta del INEC lo sitúa en un 22%, siendo mucho más grave en mujeres, ¿verdad?, que es prácticamente un 30% de esta población la que está en desempleo, y una informalidad, ¿verdad?, es decir, una precarización del empleo importante, ¿verdad?, de un 40% o posiblemente aún más, ¿verdad?, si se aplicaran otro tipo de metodologías. El desempleo es evidente, es percibido entonces en estos momentos como el principal problema del país. Y bueno, esto se agrava por los efectos económicos que va a tener o está teniendo la pandemia, que hacen estimar que la contracción económica al cierre de este año va a ser de un 5%, que es por mucho más grande que la contracción que se vivió en la crisis de la década de 1980, que había sido, digamos, la crisis más profunda que se había enfrentado en las últimas décadas, ¿verdad? Es decir, esta crisis tiene rasgos aún más profundos a nivel económico, porque además se monta sobre los efectos de otras crisis, como la crisis de los 80, la crisis del 2008, ¿verdad? Hay como ya un acumulado, ¿verdad?, de efectos que entonces se profundizan cada vez más. En términos de cómo se ha comportado la protesta social durante la pandemia global del COVID, ¿verdad?, hay investigaciones que ya están sacando algunos rasgos, ¿verdad?, importantes.
se puede identificar, ¿verdad?, claramente cómo durante los primeros meses de impacto de la pandemia hay un repliegue de las calles, ¿verdad?, a nivel generalizado, dando prioridad al uso, por ejemplo, de ciberacciones y protestas a través de la red, de la internet, que para el caso costarricense es un repertorio que no es tan utilizado, a pesar de que somos un país con una conectividad alta. Hay que tener en cuenta que en América Latina la pandemia cae, ¿verdad?, dentro de un ciclo de protestas contra los efectos del modelo neoliberal, ¿verdad?, que tiene una crecida a partir del 2018, ¿verdad?, 2018-2019, son años de una conflictividad social importante en países como Colombia, Chile, por supuesto, Perú, etcétera, ¿verdad? Hay signos, ¿verdad?, de malestar, de rebelión social importantes. La pandemia, los primeros meses de la pandemia son como un impas, ¿verdad?, un poco los efectos, ¿verdad?, el temor a los efectos sanitarios, ¿verdad?, de las acciones de calle, pero prácticamente a partir de mayo, ¿verdad?, entre mayo, junio y julio hay un claro retorno en toda América Latina a las calles, ¿verdad?, incluso también marcado por el retorno a las calles en los mismos Estados Unidos, ¿verdad?, las protestas contra la violencia policial, contra el racismo, también digamos que tienen un efecto en términos del retorno de los movimientos sociales a las calles en el continente. Son protestas que principalmente lo vemos en Europa, pero también lo podemos ver aquí en América Latina. Claramente son protestas ideológicamente muy variadas y contrastantes. Es decir, tenemos también protestas de sectores, por ejemplo, negacionistas, anticiencia, muy ligados a la ultraderecha, ¿verdad?, tanto en Europa como en América Latina, así como protestas, como decíamos, de movimientos sociales, ¿verdad?, más tradicionales, estudiantes, sindicales, sectores ciudadanos en contra del modelo neoliberal, ¿verdad? Es decir, el uso de las calles es bastante diverso en el marco de la pandemia y ya entraríamos en este momento a ver cómo se ha comportado aquí en Costa Rica con base en los datos que hemos logrado registrar en este seguimiento diario de la protesta, la protesta social en el marco del COVID, ¿verdad? Vemos cómo si trazamos una línea de tendencia, hay claramente un aumento, ¿verdad?, en términos de la cantidad de protestas ligadas a el COVID-19. Hay que decir que muchas de estas demandas preexistían al COVID-19 y cuando llega el impacto de la pandemia lo que hacen es, en algunos casos, resignificarse, ¿verdad?, para plantearse en términos de la pandemia, como por ejemplo en marzo las protestas de las comunidades de los barrios del sur por agua, ¿verdad? Cuando cae la pandemia, pues claramente hay un entrelazamiento entre esta demanda de tener un servicio de agua potable regular y de calidad con las posibilidades de estas comunidades de enfrentar la pandemia. Pero vemos que claramente los momentos más de incremento de la pandemia responden a los momentos de mayor cierre de actividades económicas, ¿verdad? Son protestas que en su mayoría van a solicitar una reapertura económica con presencia de actores no tradicionales de la protesta en Costa Rica, como pequeños y medianos empresarios, ¿verdad?, que van a marchar a casa presidencial, etcétera. Pero también va a haber una fuerte presencia de los actores más tradicionales de la protesta social, como trabajadores y trabajadoras del sector público, y también el empresariado nacional, ¿verdad? Precisamente estos dos actores, trabajadores y trabajadoras del sector público y empresariado nacional,
son quienes concentran la mayor cantidad de acciones de protesta durante este periodo, y es el gobierno, los ministerios e instituciones, instituciones autónomas las más apeladas, las más demandadas en este contexto. Vamos a ver que tanto en el sector de trabajadores y trabajadoras del sector público como en el sector empresarial, las demandas, estas que están en amarillo, que tienen que ver con la agenda económica nacional, representan un porcentaje importante, es decir, hay una clara disputa, ¿verdad?, en términos de la agenda económica nacional, que pasa principalmente por la discusión fiscal, por la discusión de la austeridad, ¿verdad?, donde el gran empresariado nacional lo que promueve es la austeridad, el recorte al gasto público, el recorte en términos de salarios, en términos de instituciones estatales y en términos de servicios estatales, ¿verdad?, claramente. Y los sectores de trabajadoras y trabajadoras más bien lo que demandan es progresividad fiscal, ¿verdad? Medidas tendientes a gravar más a los grandes capitales, ¿verdad? Medidas de justicia fiscal. Pero también ha habido, digamos, una importante conflictividad en términos de las condiciones laborales, ¿verdad? Principalmente de los trabajadores y trabajadoras. Que están en la llamada primera línea de atención, ¿verdad?, en los centros de salud del país, pero también población de trabajadores y trabajadores penitenciarios en las cárceles, trabajadores y trabajadoras municipales, ¿verdad?, de la recolección de basura, etcétera, que son personas que cotidianamente se exponen, ¿verdad?, en sus actividades laborales. En este gráfico podemos ver en términos del comportamiento de la protesta a nivel de repertorios, ¿verdad? Los repertorios no institucionales, como decíamos, son los repertorios que utilizan el espacio público, es decir, las calles, como los bloqueos, las marchas, las concentraciones. Los repertorios institucionales son aquellos que no se dan, ¿verdad?, en este espacio público, como las reuniones con autoridades, las declaraciones, pronunciamientos en la prensa, que por el tipo de fuente que nosotros y nosotras consultamos es bastante recurrente. Lo, digamos, normal en términos de la protesta en Costa Rica es que los repertorios institucionales sean los mayoritarios, pero vemos que a partir de agosto esta tendencia se revierte, ¿verdad? A partir de agosto los repertorios de carácter no institucional registran un incremento significativo y superan, a diferencia de los primeros meses de la pandemia, superan a los repertorios de carácter institucional. Es decir, hay una radicalización del conflicto social, ¿verdad? Hay una profundización de este conflicto que se marca claramente en el uso de las calles con bloqueos y marchas para expresar las demandas de los actores. Vemos cómo el gobierno es el actor más demandado, ¿verdad? El gobierno en general, que tiene que ver con una cultura política centralista, ¿verdad? Para el caso de Costa Rica, ya que a pesar de que la mayoría de, por ejemplo, los temas económicos se discuten y se deliberan en el poder legislativo, vean que el poder legislativo es un actor muy poco demandado. La gente canaliza sus demandas usualmente hacia el gobierno en general, a pesar de que la resolución de las mismas depende fundamentalmente del poder legislativo. Otros actores demandados que tienen mucho que ver con la dinámica de la pandemia son los ministerios, principalmente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública, así como las instituciones autónomas, en este caso fundamentalmente la Caja, ¿verdad? La Caja como institución autónoma. Pero es importante resaltar esto, ¿verdad? A pesar de que la mayoría de los temas se dirimen en la Asamblea Legislativa, el actor demandado es el gobierno en general, fundamentalmente por un tema de cultura política y también de desconocimiento sobre el funcionamiento en general también de la institucionalidad. Y para cerrar, porque ya se me está acabando el tiempo, entramos a analizar
lo que fue octubre, ¿verdad? Que un poco le dimos un tratamiento aparte por la intensificación en términos de cantidad de acciones de protesta y por las particularidades que tuvo este ciclo de protestas. Hay que decir, empezando por esta última idea, que entre el 1 de octubre y el 15 de octubre registramos 621 acciones de protesta, de las cuales el 91% corresponden a bloqueos, y es el mayor registro de acciones de protesta que hemos tenido en un lapso tan corto de tiempo. A manera de hipótesis, ¿verdad? Porque es algo que requiere mayor elaboración, podemos decir que la cantidad de acciones de protesta, la cantidad de bloqueos que se registran en este periodo y su dispersión en términos de que hay muchísimos puntos, ¿verdad?, bloqueados, tiene que ver también con el tipo de actor que protagoniza estos bloqueos. No son actores tradicionales, ¿verdad? No es el sector sindical ni estudiantil. Son ciudadanos y ciudadanas que espontáneamente acuden a un llamado de protesta, son pequeños productores, son grandes empresarios, que también los vimos en términos del uso de las fotografías y otros registros. Entonces, digamos que esto le da un nivel de mayor volatilidad, de mayor espontaneísmo, de mayor dispersión, ¿verdad?, al comportamiento de la protesta. Hay, digamos, también un estudio reciente de opinión que hay que rescatar, que señala que el 72%, casi 73% de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo con el motivo de los bloqueos, motivo que identificaron como no más impuestos, ¿verdad? Esa fue la consigna que movilizó. A pesar de que se presenta el tema del FMI, parece ser que lo que moviliza es esto de no más impuestos. El 51% de las personas avala el uso de bloqueos, si esto es necesario para que el gobierno negocie. Volvemos al tema del entorno institucional cerrado. La gente legitima el bloqueo si de esta manera el gobierno abre algún espacio de diálogo y negociación. Sin embargo, sabemos que hay desconfianzas acumuladas hacia estos espacios de negociación. Para cerrar, ahora sí, en esta última diapositiva, el compañero Ronald Sáenz elaboró este mapa con base en los datos que registramos, midiendo o más bien ubicando dónde fueron más intensos en términos de cantidad los bloqueos del mes de octubre. Y claramente podemos ver, ¿verdad?, cómo la zona norte destaca en términos de la cantidad de bloqueos. Los cantones de Los Chiles, Sarapiquí en Heredia, así como el Pacífico Sur, ¿verdad? Es la otra zona importante en términos de dónde fue más intensa esta oleada de bloqueos. En segundo lugar, podemos ubicar al Caribe, ¿verdad? Es decir, la tendencia que vemos desde el 2018 se reafirma. Alajuela, zona norte, Caribe y Pacífico, ¿verdad? Principalmente Pacífico Central y Pacífico Sur, como zonas donde el descontento social está cada vez de manera más frecuente utilizando repertorios de tipo no institucional, más radicales, para plantear sus demandas ante un gobierno que perciben sumamente cerrado y excluyente, ¿verdad? Entonces, yo hasta ahí dejaría este planteamiento inicial y, por supuesto, ya en el periodo de consultas podemos retomar o profundizar algún planteamiento. Muchas gracias. Ya, ahora sí. Que muchas gracias, Sofía, por compartirnos este trabajo tan importante que nos permite precisamente tener un encuadre, un tema que nos convoca, ¿verdad? Con una mayor, una visión más integral. Y precisamente quería recuperar un tema de todo lo que nos compartió Sofía, pero un poquito como para la otra, más de fondo, tiene que ver, y lo decía en la introducción, de que pareciese o podríamos sospechar incluso que la efervescencia
de los movimientos sociales hoy en Costa Rica tiene que ver, por supuesto, mucho con las condiciones estructurales que se han forjado ya en el proceso de neoliberalización y consolidación de ese régimen de poder del que mencionaba. Nos va ahora a acompañar, poner a la compañera Marcela. Muy buenos días. Marce. Sí, muchas gracias por invitarnos para hablar de este tema. Realmente es un tema que nosotros en el Centro de Amigos para la Paz, la gente que llegamos después, hemos heredado, ¿verdad? Es un tema que viene desde el movimiento del Observatorio de la Escuela de las Américas, ¿verdad? Que se llama SOAWASH, que en este movimiento lo que se ha querido dar durante más de 30 años es un seguimiento a la formación de el ejército, de los ejércitos de los países en América Latina y también de las policías, ¿verdad? Que se han estado formando en escuelas militares, no solo en Estados Unidos, sino bajo la influencia del ejército de Estados Unidos. Yo les voy a compartir una presentación. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a moverla un poquito para acá para poder verla. Okay, ahí estamos. Es todo un reto, ¿verdad? Hablar de autoritarismo, militarización, estado policial, violación de derechos humanos. En estos días que estaba preparando la presentación, decíamos, bueno, es que para América Latina y para nuestra América es histórico completamente el tema de autoritarismo, militarismos. Viene probablemente desde la época de la conquista y la época colonial, una y otra vez, después de la independencia, seguimos viendo el mismo comportamiento de los estados gobierno, que lo que hacen es usar los ejércitos constantemente para mantener el orden y seguir, ¿verdad?, con estos comportamientos. Yo voy a usar de base el primer informe sobre la situación de la militarización en Costa Rica que presentamos el año pasado, que es parte de la organización. Pero como les decía, esto es un seguimiento, una historia. Hay compañeras y compañeros que, no sé, ahora vamos a ver un poquito más de eso. Durante muchos años han dado seguimiento a cómo se ha ido formando nuestra fuerza pública, cómo efectivamente, como ahora decía David, se ha ido profesionalizando aún más a partir, nosotros lo tenemos identificado, del gobierno de Laura Chinchilla, en este gobierno donde se decide abiertamente profesionalizar la policía y vemos esos cambios, ¿verdad? Vemos esos cambios de una policía que era el policía de barrio, el policía que todo el mundo conocía, ¿verdad? El policía incluso en los instrumentos militares, ¿verdad? Policiales. Desde la vara, ¿verdad? Que se usaba una que le llama, ahora no me recuerdo, como era un tipo de chilillo, ¿verdad? Muy rudimentario, a todo el equipamiento que está usando ahora nuestra fuerza pública, que los que hemos crecido, ¿verdad? Y yo creo que la mayor parte de la gente que hemos crecido en el país lo hemos visto cómo ha ido pasando el cambio. Lo primero, digamos, que nosotros siempre hemos destacado, y sobre todo en el Centro de Amigos para la Paz, es que se ha utilizado mucho todo este mito, ¿verdad?, de que realmente se abolió el ejército. ¿Por qué? Porque el ejército pareciera que en 1948 fue abolido, y que somos, y no lo han, ¿verdad?, son más de 50 años diciéndonos que somos pacíficos, que somos muy tranquilos, que somos pura vida, ¿verdad? Entonces, esto nos lo han venido instalando en la cabeza una y otra vez, cuando en realidad es un mito, ¿verdad? Y nosotros hemos documentado en este informe que entre 1947 y el 2004 se enviaron 2,558 soldados y policías a la Escuela de las Américas. Hay listados oficiales que el movimiento del Observatorio de las Escuelas Américas tiene identificado, donde nunca se ha dejado de enviar a policías y soldados, primero soldados y ahora también policías a la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas se le llama así porque era su nombre cuando el Comando Sur de Estados Unidos tenía instalado la instalación de capacitación en Panamá. Hubo un corto periodo en que fue cerrada y fue trasladada a WINSEC. WINSEC es el nombre en inglés
del Instituto de la Cooperación Hemisférica de Occidente. Hasta 1994 los policías tuvieron de manera oficial formación militar, grados militares, y esto como que se ha vuelto a poner de moda en los últimos tiempos, pero era formal, ¿verdad?, el asunto. Hasta el día de hoy, como les decía, se siguen enviando policías a WINSEC, y esto crea una situación esquizofrénica. ¿Por qué? Porque si un policía recibe formación militar, entonces ahí el policía se encuentra en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque en un ejército, los ejércitos están creados para enfrentar un enemigo externo, ¿verdad?, al cual hay que aplicarle toda la fuerza. Entonces, cuando el policía está siendo entrenado dentro de estas instalaciones militares y con estas visiones militares, tiene que buscar un enemigo. ¿Quién es el enemigo? Si está actuando dentro del país, no solo en manifestaciones sociales, sino también en desalojos o en las barriadas más vulnerables. Entonces, todo el mundo se pregunta, ¿pero qué es esta situación? ¿Por qué esta gente está tan violenta o me ve como si fuera una cucaracha, como si no fuera una persona? Es por esto, es porque esta situación hace que una y otra vez la policía se encuentre, toda esta gente con esta formación, hombres y mujeres, se encuentren en una situación de decir, bueno, pero es que era mi vecino. No era mi vecino, era una persona que tenía que atacar, ¿verdad? Eso es muy complicado. También en el informe ahí destacamos casos de corrupción dentro de la misma policía, como el caso de José Fabio Pizarro, que pasa de ser, ¿verdad?, de haber sido uno de los más altos jerarcas de nuestra fuerza pública, hasta el punto que es detenido porque está colaborando con bandas de narcotráfico. Asunto que en América Latina, el movimiento del Observatorio de las Escuelas Américas ha venido viendo y encontrando una y otra vez, ¿verdad? Lo ha visto en Chile, lo han visto en Colombia, que cruzan esa línea y pasan, ¿verdad? Y en México también, que pasan de ser los más altos mandos de la seguridad pública de un país a estar ligados con el narcotráfico. En estas capacitaciones reciben capacitaciones técnicas de muy diferentes tipos, pero la que más nos llama la atención es esta capacitación que, ¿verdad?, que se llama el curso de Estado Mayor. El curso de Estado Mayor lo reciben las personas que tienen el grado de mayor en el ejército de Estados Unidos, y el curso tiene esta descripción, ¿verdad? Dice, instruye y forma a oficiales de grado de campo para resolver problemas y dirigir organizaciones utilizando el control de la misión en un ámbito de articulación de operaciones conjuntas, interagenciales, intergubernamentales, multinacionales, ¿verdad?, del ejército, en entornos operacionales complejos e inciertos, y confiere títulos de grado especializados en educación militar. O sea, el curso de Estado Mayor es un curso que realmente se supone que se le debería dar a militares. Sin embargo, nosotros tenemos incluso el testimonio de una persona que nos explicaba exactamente qué consistía el curso de Estado Mayor, y eran tácticas, estrategias complejas para enfrentar al enemigo. ¿Okay? Otra de los detalles con respecto a nuestra fuerza pública es que participa en lo que se llama las fuerzas de comando. Es una especie de juego olímpico militar para América Latina, donde participan representantes de los ejércitos de América Latina y también de las policías, como en el caso de Panamá y Costa Rica, participan activamente. Es todo un orgullo, ¿verdad?, salir ahí ganando. Generalmente gana Colombia o Chile. Aquí en Costa Rica no hay ningún secreto, en los medios nacionales se publica cuando Costa Rica va a las fuerzas de comando, y es parte también de esta situación esquizofrénica, porque resulta que somos un país sin ejército pacífico, pero también participamos en los juegos militares. Otra parte de los antecedentes son estos datos que son como muy importantes y se han discutido muy poco en el país, es que la inversión en seguridad nacional ha llegado a 950 millones de dólares en 2016. Se han entrenado casi 15 mil efectivos hasta este año, hasta el 2016. Y esto mucho gracias a los recursos ejecutados del PANI, que fueron trasladados y celebrados, ¿verdad? Porque se suponía que eso nos venía a dar más seguridad.
Y además, Costa Rica es el mayor inversor centroamericano en seguridad por encima de países con ejército. Un poco más allá de los antecedentes en el contexto, ahí en el informe se detalla mucho más, pero se hace como un estudio de qué hacen grupos como el Grupo de Apoyo Operacional o el Grupo Linces en actividades ciudadanas, ¿verdad? Cuando son fuerzas especiales, fuerzas que son para misiones especiales y que no deberían. En manifestaciones, en desalojos y en muchas otras cosas, que estos grupos tienen un entrenamiento muy especial, ¿verdad? Entonces, son también las fuerzas especiales. Entonces, comenzamos a ver esas particularidades de la profesionalización, como rostros cubiertos, mucho uso de autoridad, violencia y robo en los operativos, requisas e invasión de propiedad en forma arbitraria, uso de armas pesadas, y un montón de actuaciones fuera del marco legal que, como les digo, el informe nosotros lo tenemos documentado y lo tenemos documentado de fuentes abiertas. O sea, son generalmente fuentes de prensa que cualquiera puede confirmar. De aquí. Sí, aquí hay ¿verdad? Algunas cuestiones que quería hablarles, ¿verdad? Que no hay ejército formal, que son parte de los hallazgos que encontramos, pero se sigue enviando policía a las Escuelas Américas. La formación y capacitación recibida en el Instituto del Hemisferio Occidental del Comando Sur es militar, ¿verdad? Eso está totalmente confirmado. Es contradictoria la formación con respecto a la función. Lo que yo les decía, ¿por qué y para qué un curso de Estado Mayor? ¿Por qué estábamos participando en los juegos de las fuerzas de comando, en los juegos militares, que son patrocinados por el Comando Sur? Aparte de la Escuela de las Américas, también se ha encontrado que nuestra policía se forma en Colombia, en carabineros chilenos o en Israel. La inversión de seguridad nacional es la más elevada de la región. Y la represión del Estado, como ahora ya lo explicaba la profesora Sofía Cortés, ha venido en aumento en los últimos años gracias a que tienen mejores equipos y mayor adiestramiento. Nosotros en el movimiento del Observatorio de la Escuela de las Américas, como yo les decía, el lema es memoria y resistencia, y tiene 31 años. Y empieza con las guerras en Centroamérica, sobre todo con el asesinato de los jesuitas en la UCA en El Salvador. El movimiento durante estos 31 años se ha permanecido constante y permanente diciéndole a los países que dejen enviar a personal del ejército y de la policía a la formación militar que están recibiendo. Este fin de semana, y eso era como un pequeño anuncio, es la conmemoración, se conmemora más o menos a mediados de noviembre, y esta vez va a ser de manera virtual, por primera vez, también en los 31 años, donde se va a recordar, ¿verdad? Y qué es lo principal del movimiento, es cuáles son los efectos en nuestras vidas, realmente la formación de todas estas personas de América Latina en puestos como el ejército o la policía, y cómo nos afecta día con día. Por eso es memoria y resistencia, recordar por qué está sucediendo esto. Ok. La Escuela de las Américas acá en Costa Rica ha hecho esfuerzos abiertamente desde el 2007 para detener los envíos de policías a las escuelas militares. Por eso, porque está claro y es evidente, porque inclusive a la Escuela de las Américas en nuestro movimiento se le llama la Escuela de Asesinos. ¿Por qué? Porque dentro de sus más destacados ex estudiantes están buena parte de los dictadores en América Latina, incluyendo a Augusto Pinochet y a otros en América Latina. Esta foto que pueden ver ahí está Oscar Arias, el expresidente Oscar Arias, el padre Roy, que es una de las piezas fundamentales, ¿verdad?, del movimiento, que fue quien lo fundó, y Lisa Sullivan, y también está el que era en ese momento ministro de Seguridad, Fernando Berrocal. Y el presidente ahí en el 2007 se compromete a dejar de enviar, el expresidente Arias, a dejar de enviar nuestros policías a escuelas militares, particularmente a la escuela militar de Winsick. Sin embargo, para el 2011
se puede encontrar, y esto es un artículo de Luisa Sullivan, que era una de las participantes en esa reunión con el expresidente Arias, donde en un Wikileaks se descubre que la embajada hizo esfuerzos para que esto no sucediera. A pesar del compromiso del expresidente Arias, ella relata, ¿verdad? Dice, hace apenas unos días Wikileaks reveló cables de la embajada de Estados Unidos en Costa Rica que revelan una campaña total de 6 meses de la embajada en conjunto con el SUDCOM, que es el Comando Sur del Pentágono, y la Escuela de las Américas, WINSEC, para subvertir una de las principales estrategias, una de las principales estrategias, perdón, una de las principales estrategias del Observatorio de las Escuelas Américas, la apelación a gobiernos para retirar sus tropas y policías de la Escuela de las Américas. Ella ahí destaca, yo quería destacarlo ahora, cuando dice, cuando nos unimos como pequeños grupos de base en todo el continente americano para resistir la militarización y promover una cultura de paz, somos sencillamente muy poderosos. Tanto es así que el gigante militar más grande del mundo no solo toma nota, sino que a veces tiene que luchar para mantenerse al día a medida que tomamos la delantera. Entonces, significa que estos movimientos sí tienen efectos. Me queda un poco tiempo, entonces voy a ir un poquitito más rápido, nada más para terminar y cerrar con la idea. Estos son solo algunos de, también de los esfuerzos que se siguieron haciendo, viendo que precisamente la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur se interesan por esta petición permanente y constante, pues hay que seguir haciéndola. Este fue ya en el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Este grupo vino también a solicitar lo mismo, a revisar por qué estamos recibiendo las fuerzas, nuestros policías recibiendo esta capacitación. Esto es muy importante. Creo que ahora Sofía Cortés lo mencionaba, con el gobierno de Carlos Alvarado también algo cambió en los mandos y se nombra a Michael Soto Rojas como ministro de Seguridad Pública. Él es un funcionario judicial que ha recibido cursos en WINSEC y tanto así que fue premiado y fue inducido en el Salón de la Fama de WINSEC. Aquí podemos también ver lo que tienen aquí a su izquierda, es una revista de WINSEC donde se habla de la policía, donde se habla del aniversario de la policía. Se habla de Walter Navarro, que no solo ha sido ministro de Seguridad Pública en el país, sino que es un capacitador permanente y un funcionario de WINSEC con todo y con la bandera de Costa Rica. También es importante que Daniel Calderón, al mismo tiempo que Michael Soto es nombrado ministro de Seguridad Pública, Daniel Calderón es nombrado como nuevo director de la Fuerza Pública. Él es formado en Carabineros Chilenos, como pudieron ver en esta anterior, también es exalumno de WINSEC, pero también tiene entrenamiento en Carabineros Chilenos y tiene el grado de instructor, o sea, él puede cuando se retire ir a dar clases a Carabineros Chilenos. Estas son algunas que también es público y notorio, no es ningún secreto, el mismo Daniel Calderón lo pone en su Twitter y verdad, y hay muchas imágenes de Carabineros Chilenos que son públicas totalmente. Con respecto al COVID, nosotros podemos ver claramente que quien nos está dando ayuda de parte de Estados Unidos, y lo publica la embajada y lo publican los medios de comunicación masivos, es precisamente el Comando Sur. No es algún programa humanitario de Estados Unidos, sino es con uniforme y todo. Y entonces esta es la pregunta que ahora David decía que íbamos a tratar de resolver, yo la dejé más bien para que ustedes mismos me digan si no estamos en un estado policial. Yo sinceramente y en la organización consideramos que estamos en un estado policial, que ya íbamos camino a un estado policial y que la pandemia del COVID-19 les ha dado una excusa precisamente para estar en este estado policial, ¿verdad? Porque ahí dice, la definición dice que es un estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de libertades civiles, a menudo mediante una fuerza policía secreta o un gran despliegue e inversión de mecanismos de vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la voluntad de los individuos que están siendo controlados. Y también dice que un estado policial es inherentemente antidemocrático y es similar a la ley marcial. Y entonces, cuando acá nos vemos una y otra vez sometidos desde el inicio de la pandemia, cuando el Ministerio de Salud le da la potestad a Fuerza Pública
de controlar a las personas. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, ya decidieron que gracias a la pandemia, pues ya no iban a tener que disimular o fingir, iban a poder ejercerlo. Y lo hemos visto más en las manifestaciones. Y yo con esto llegaría acá, ¿verdad? Igual quedo para preguntas y para poder conversar después si nos diera tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Excelente información que nos traes para conocer todos y todas. Quisiera aprovechar y tomar unos breves minutos para compartir esto. Vamos a ver qué es. Bueno, esto es del texto de Pablo Almeida que trabajamos en el curso durante este semestre y quiero traer a colación a partir de lo que Marcela, cómo que Marcela termina su exposición. Podemos ver que a partir de un análisis comparativo en el caso Centroamérica y Latinoamericano, Almeida genera este cuadro con estas líneas orientadoras respecto a las características de los gobiernos autoritarios. En la columna izquierda, bueno, a mi izquierda podemos ver las categorías, las voy a hacer en mención, no la descripción. Restricciones a la libertad de reunión, restricciones a la libertad de asociación, estados especiales de emergencia, ley marcial, toques de queda, restricciones al movimiento. Y esto de restricciones al movimiento toma un particular interés para el caso costarricense, donde se ha, desde hace alrededor de un tiempo, se viene trabajando fuertemente en este discurso de la libertad de tránsito, que pues evidentemente ha sido bastante manipulable de distintos sectores, ¿no? Bien, sigue, restricciones a la libertad de prensa y a las redes sociales, vaya coincidencia, fuerte presencia de policía y militares en espacios públicos, redes de espionaje estatal, infraestructura paramilitar, elecciones inexistentes, fraudulentas o no competitivas. Y valga el caso que para un país donde el bipartidismo parece cambiar de bandera, pues no pareciera que son unas elecciones muy competitivas, ¿verdad? Y retomando algo que decía la profesora Sofía en relación con, vuelvo al tema, de cómo se han configurado estas condiciones que hoy tienen efervescencia de los movimientos sociales, y relacionándolo con lo que dice la compañera Marcela, yo quisiera como dejar esta idea en el aire para dar el paso, compañero Jerry, y es la siguiente: me parece a mí que también tenemos que prestar atención al proceso de formación de esta policía desde el individuo mismo. ¿De dónde provienen estos individuos? ¿Por qué son individuos tan proclives a favorecer precisamente las prácticas políticas y policiales de carácter autoritario y represivo? Ahí lo dejo porque precisamente yo pues propongo y creo, si soy de la consideración, que esas condiciones se vienen forjando precisamente en todo ese incremento de la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la discriminación, entre otros ámbitos. Ahora vamos a escuchar al compañero Jerry, que viene en representación del Frente Popular de los Barrios del Sur. Posteriormente vamos a escuchar a la compañera Estela, y ellos son representantes, integrantes del movimiento social, de un ámbito del movimiento social. Y Jerry, ¿estás ahí, Jerry? ¿Dónde está Jerry? Se nos fue Jerry. Ahí está Jerry, muy bien, perfecto. Ya le estoy informando a Jerry que ponga el micrófono. Ya creo que ya nos dio. Ya, perfecto. Buenos días a todas y a todos. Agradecer a Maroto por la invitación y bueno, un saludo a las compañeras que compartimos este espacio de construcción de saberes. Pues yo esperaría que se volviera más un diálogo entre todos y bueno, yo quería empezar un poco partiendo de la premisa que Maroto establecía con su primera intervención, de si el Estado era un Estado, si este Estado, el Estado costarricense, era un Estado autoritario y si íbamos en un avance hacia ese camino. Bueno, un poco el espacio de construcción del Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur nace a propósito de esa pregunta.
Nosotros creemos profundamente que sí, es un Estado profundamente autoritario y que se encamina a un Estado cada vez más totalitario. Y ahora lo voy a explicar. Yo quisiera tal vez contextualizar un poco la construcción del frente, señalando algunos elementos a partir de esto que anteriormente establecí. Evidentemente hay una necesidad, nosotros creemos que hay una necesidad en los barrios de que existan otros referentes de interpretación de la realidad individual y colectiva. Es decir, preguntarnos por qué somos pobres y por qué seguimos en pobreza. Yo creo que esa es una pregunta que toda organización que esté pensando y que esté reflexionando sobre estos asuntos tiene que hacerse. Y sobre todo esa pregunta tiene que hacerse en los barrios. Por eso para nosotros debería de generarse cada vez más espacios en las comunidades que den respuesta a esa pregunta desde hoy. Es decir, cuando uno piensa el tema, por ejemplo, este de la pobreza, hay respuestas desde otros marcos de interpretación, ¿verdad? Y que son los que cada vez más pareciera existen para orientar las experiencias de vida de los seres humanos. Cuando abrimos la refri, solo hay dos huevos y una caja de leche, nuestros referentes tienen que ampliarse de por qué existe esa realidad. Y por eso es que nace el Frente de Lucha Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur, porque para nosotros no puede seguir existiendo nada más la iglesia como un referente que explique por qué no hay huevos y leche en el refrigerador y por qué hay cada vez menos plata para invertir en educación y para invertir en salud, por ejemplo. Ni tampoco solamente debería de haber la escuela para que explique eso o los partidos políticos dominantes. Entonces, por eso es que nace este espacio, un espacio que para nosotros tiene que tener ciertas características, porque si no, probablemente se va a convertir en una ONG más, y eso es lo que para nosotros es importante que no suceda. En ese sentido, nosotros creemos que este modelo de organización del Estado, que evidentemente parte de una organización capitalista, tiene dos dimensiones, y es que si no esas dos dimensiones para de una violencia de la derecha, no es posible, digamos, acercarnos a una realidad que es profundamente distinta a lo que el poder hegemónico quiere, digamos, nutrir la vida de la gente. Y sí, tiene dos dimensiones. Nosotros creemos que es muy importante redimensionar esto. Una dimensión que es eminentemente cultural y una dimensión que es eminentemente material. Y así opera el capital. Nosotros creemos que es muy importante tener claro esta dimensión cultural. Y lo explico. Por ejemplo, en el tema de los medios de información masiva, el totalitarismo se expresa a partir de una reducción que tiene el poder de los medios de información masiva. Quiero dar algunos datos, vamos a ver si me lo permite. Algunos datos en materia de los medios de información masiva. En Costa Rica para el año 2016 habían 74 frecuencias de radio en AM, 55 en FM y 73 frecuencias televisivas en FM. Y, por ejemplo, la empresa Otoch SRL tenía 5 canales de televisión. The Worldwide University Network, que es esta gente de los evangélicos, tenían 7 frecuencias de radio. Y la Iglesia Católica tenía 8 frecuencias y 2 canales. La televisora TVN o Enlace tenía 7 canales de televisión. Y el caso más claro es el de la empresa de representaciones televisivas, Repretel, que tenía 8 canales de televisión.
y por supuesto, bueno, Costa Rica, que tiene sus subsidiarias, ¿verdad? Que la teníamos, por ejemplo, aquí en Desamparados, una organización que se llama Ciudadelas de Libertad, pero que, bueno, dejó de canales para convertirse en una subsidiaria de Televisora de Costa Rica. Bueno, ese es un elemento de la dimensión cultural que este modo de organización del Estado y de la vida, digamos, mantiene en el país. Pero bueno, existen otras también, por ejemplo, el apelo en casi permanente, ¿verdad?, de los medios de estos medios de información al tema de la institucionalidad funcional. Por supuesto que es funcional el apelo a la democracia y el apelo a la institucionalidad pública y el apelo al derecho, porque son espacios tomados por el poder, por los empresarios, pero que esto no solamente tiene una expresión, como dije, en la dimensión material de la vida, que eso lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con la cristalización del ejercicio político de la derecha, sino que para nosotros es importante también tenerlo desde un orden ideológico. Por supuesto que también tiene que todo el tema de los proyectos de ley, ¿verdad? El acceso al crédito, el desmoronamiento de los derechos laborales, ¿verdad? Que se expresan a partir de una serie de discursos presentes permanentemente en los medios de información masiva. Por otro lado, el tema de la, por supuesto, de la protección de la propiedad privada a partir del uso de la fuerza policial. Esto es una cosa que nosotros, por nuestras características de acción política, la hemos vivido personalmente desde el Frente Autónomo de Lucha, pero también desde la Coordinadora Sur-Sur en la región sur de nuestro país. Es una cosa que vemos, por supuesto, tal cual lo dice Marcela y que lo explicita de manera extraordinaria, como la fuerza policial para la protección de este modelo de organización del Estado neoliberal basado en el uso de cada vez más de la fuerza. Lo vivimos diariamente, pero sobre todo esto se ha profundizado, como no voy a desarrollarlo ampliamente porque ya lo desarrollaron los anteriores panelistas, que ha sido una cosa que ha sido, que se ha profundizado en los últimos, digamos, 40 años, pero que en los últimos, digamos, que más o menos 20, creo que ha sido proporcional a los movimientos populares, digamos, desde el año 2000 hasta ahora. Y bueno, por supuesto que existe toda la otra dimensión material del neoliberalismo que tiene que ver con el desarrollo de la política monetaria, que tiene que ver con la financiación del Estado por parte de organismos bilaterales y multilaterales, que tiene que ver con esta suerte de política pública basada en la deuda externa, ¿verdad? Y no basada en el tema de los derechos humanos de las personas, ni en promover la construcción de mejores espacios en las comunidades y barrios, sino que tiene que ver, pareciera, una política pública basada en el tema del pago de la deuda. Digamos, así ha sido orientada la política pública en este país. Política pública, por supuesto que lo estoy diciendo de manera sarcástica y entre comillas, pero que en la vida, digamos, material, pues se despliega tal cual lo estoy mencionando. Y por supuesto que existe una profundización de la impunidad fiscal, ¿verdad? Que ya lo hablan nosotros también, las otras compañeras. Ese carácter regresivo de la estructura tributaria del país y de una profunda impunidad para que, por ejemplo, en el tema de fraude fiscal de esas grandes empresas, porque hoy se habla muchísimo de que existe corrupción en las vías públicas y en los escenarios del Estado desde lo público, pero bueno, cuando profundizamos y qué es esas formas, digamos, de fraude y de ilusión, etcétera, etcétera, vemos que hay una concatenación de hechos que hace que lo público y lo privado se mezclen y,
pues generen todo este profundo caos fiscal, ¿verdad? Que pareciera que, se reduce a generar, digamos, las mejores condiciones para que el capital opere. Entonces, esto lo pongo como un correlato de la acción cultural del Frente Autónomo de Lucha, que ha sido un espacio que toma en cuenta todos estos elementos, tanto los elementos materiales de las experiencias de vida, de los efectos en las experiencias de vida de los sujetos, pero también de los elementos culturales del modelo de organización del Estado que a veces dejamos por alto. Es decir, hoy y desde hace muchísimo tiempo, la erosión de los movimientos sociales en términos ideológicos nos han hecho pensar que el debate entre la izquierda y la derecha deberíamos dejarlo con la caída del bloque de Berlín. Y pareciera que en el marco de, por supuesto, de profundos intereses económicos de algunas organizaciones no gubernamentales, pero también de otros sectores que reivindican derechos individuales y civiles, entre comillas, ¿verdad? Este debate ideológico entre la derecha y la izquierda, entre el capitalismo y otras formas de organización de la vida y el Estado, pareciera no son importantes. Y así es como nace el Frente Autónomo de Lucha, que bueno, tiene algunas características. La primera característica es que es una organización profundamente barrial, pero eso no quiere decir que las luchas nacionales, porque finalmente esos problemas nacionales están afectando profundamente la vida de las personas, y no solamente la vida de todas las personas, sino de personas específicas. Hay sectores en los barrios que están siendo profundamente violentados en materia de derechos humanos. Ahí nada más, para antes de seguir, nada más que me avisen, porque yo hablo muchísimo, entonces a mí se me va el tiempo. Entonces no sé ni siquiera cuánto tiempo tengo, ni cuánto tiempo me queda. Más bien, si Maroto me decís tiempo, me queda. ¿Perdón? Ya 5 minutos a partir de ahora, compañero. Ok, gracias. Entonces, sí, el Frente, digamos, nace con esas características políticas. Para nosotros hay una necesidad de politizar las comunidades, como decía, crear, digamos, nuevos referentes de interpretación en los barrios. Ah, ya me acordé en dónde me quedé. Sí, porque estos efectos, digamos, de las políticas de violencia, que son políticas muy violentas, desde lo estructural que están viviendo nuestras comunidades en los barrios, y los barrios tienen efectos en sectores particulares. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la violencia directa. Hoy, el más o menos el 38% de la pública, el 67% de los asesinatos dolosos. Esto los medios de comunicación lo han reducido a un tema de disputas en materia de crimen organizado y narcotráfico. Sin embargo, las investigaciones hoy prueban, y es una cosa que yo le he dado mucho seguimiento en los últimos años, las investigaciones hoy determinan que, bueno, el crimen organizado y el narcotráfico son actores parasitarios de esta violencia estructural que viven los barrios y que viven las comunidades y los territorios. Es decir, quienes están exponiendo a la muerte a estos muchachos y muchachas en los barrios populares no es el narcotráfico, no es el crimen organizado, porque cuando uno coteja las caídas, por ejemplo, de los índices de desarrollo humano o los índices de desarrollo social, se da cuenta que hay una correlación positiva entre las caídas y el crecimiento, digamos, de las tasas de homicidio doloso en estos cantones y distritos. Entonces, claro que hay una distribución desigual de la violencia, y en ese sentido nosotros, por eso es que nace el Frente, para comenzar desde adentro y desde abajo, y desde las comunidades, develar una serie de actores
con las personas, develar una serie de actores que están siendo encubiertos con estas, digamos, discursos de paz y discursos de la no violencia y el apelo a la institucionalidad, que son discursos que encubren, digamos, y ahí parafraseo lo que decía Nietzsche, que la mayor evidencia de violencia es la paz. Y sí, claro que es así, porque la paz encubre la violencia, la paz de unos encubre la violencia de muchísimos. Y nosotros, que existan espacios en las comunidades que politicen esto, porque para nosotros no es tan importante ir a sacar a la gente a un bloqueo que nosotros reivindicamos, algún paréntesis, reivindicamos los bloqueos como ejercicio político, pero para nosotros es muy importante no es sacar a la gente para bloquear, es que la gente desde su experiencia en nutrirse de por qué viven esas condiciones materiales de existencia en un proceso de vincular una serie, digamos, de relaciones de desigualdad, de la que es parte, la que se siente violentado, tenga la posibilidad de decir, bueno, voy y salgo a, digamos, a defender mis intereses, porque me siento, en ese sentido, me identifico con el otro, y ya entiendo que mi pobreza no obedece ni a Dios, ni a Satanás, ni a la novela que vi, ni al discurso del sacerdote, sino que mi pobreza es tú. Se nutre una serie de relaciones de injusticia y desigualdad que yo vivo y que vive el que está a la par y que vive el que está en la esquina haciendo eso, y entonces eso me motiva a salir a la calle. Eso, desgraciadamente, la izquierda en este país no lo ha entendido, y yo creo que los que somos de izquierda y reivindicamos otras formas de organización del Estado, o los que nos reivindicamos como anarquistas, etcétera, yo creo que tenemos que vincularnos cada vez más a las comunidades para generar esos referentes de interpretación de una manera muy creativa. Por supuesto, ahí por supuesto que entra todo el tema del arte, entra todo el tema de lo lúdico, entra todo el tema de la mediación pedagógica. Para nosotros es muy importante, pero termino diciendo que para el Frente Autónomo de Lucha el tema de politizar las comunidades es fundamental, de colocar el tema ideológico es fundamental, de colocar el tema de la derecha y la izquierda es fundamental, y bueno, para nosotros es un, y ahí me distancio un poco de los que creen que esto ha sido, esto de que la gente salió a la calle desde la espontaneidad, eso no es así, por lo menos yo no creo en eso. La gente ha salido desde el hambre, ¿verdad? La gente ha salido desde la necesidad, claramente ahí hay un objetivo político. El hecho de sobrevivir en las comunidades ya de por sí es un ejercicio político, y esto lo podríamos discutir, pero creo que sí hace falta cada vez más esos espacios, ¿verdad? Y ojalá que se crean esos espacios desde los movimientos sociales como desde los partidos políticos de izquierda. Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias. Quisiera recuperar una noción que dejas ahí, ¿verdad? Que sé que venís trabajando desde hace mucho tiempo y tiene que ver con esos ámbitos de la violencia estructural del Estado, que precisamente por mucho son parte de las condiciones que han desatado estas olas de protesta en el país. Y esa violencia estructural del Estado no es una exposición de un día, de unas semanitas, estamos hablando de décadas de violencia estructural del Estado, precisamente contra las poblaciones más excluidas y marginalizadas. Antes de darle la palabra a la compañera Estela, quisiera recordarles, para abusos o sentidos políticos de sus propios espacios, que esta actividad queda grabada en el Facebook de la Escuela de Sociología. De repente hay información muy importante que se ha compartido y pueden ustedes valorarla como un insumo de comunicación. Cito y leo un artículo del profesor Alejandro Alvarado en relación con los procesos de criminalización. Dice, la criminalización se entenderá fundamentalmente como un proceso consistente en el uso de la represión física y de mecanismos legales y judiciales contra organizaciones y o movimientos sociales como una forma de control de la protesta social. El rasgo característico del mencionado proceso sería la llamada judicialización de la protesta, es decir, el uso de la legalidad y la institucionalidad judicial para encauzar y procesar a integrantes de organizaciones y movimientos sociales por su participación y acciones en el marco de conflictos y
luchas sociales. Compañera Estela, tiene la palabra, unos 20 minutitos. Audio. Gracias. Bueno, a mí no me gusta hablar mucho, lo mío son las imágenes. Y comunicar con imágenes, ya sea de video o fotos, y no soy fotógrafa, me gusta más lo que es el video, pero creo que voy a durar menos. Son las 11:50, sería a las 12:10. Muy bien, Estela, muchas gracias. Contarles que yo empecé con esta actividad de la cámara en el 2007, a finales del 2007, por una necesidad, luego del TLC, vienen las leyes de implementación y es donde yo me activo más como ciudadana defendiendo derechos. Aunque sí lo había hecho en el 2000 para el combo, pero aquí es donde regreso y con mucha más fuerza. Y veo la necesidad, yo era una simple ciudadana protestando, como todos los demás. Me agrupo y conformamos el Comité Patriótico de las Barras para luchar contra esas leyes de implementación y empiezo a ver la necesidad de comunicar el actuar de la policía y de los mismos diputados, cómo nos ninguneaban, cómo nos trataban. Por ejemplo, mi despertar fue una vez que iba caminando con una bandera del no al TLC de la Asamblea hacia el INSS, que había una mini manifestación en el INSS, y un bus de antimotines pasó y me gritaron de todo, vieja vagabunda, van a seguir de necios. Entonces ahí empecé, con mucho esfuerzo me compré una camarita de esas cuadradas chiquititas de la época, no tenía teléfono celular, sí tenía, pero no tenía cámara, y eso por dicha fue mejorando y ha hecho que esto mejore un poco, o por lo menos que mi trabajo sea un poco más fácil que era en esa época. Con esa cámara tenía que llegar a la casa, bajarlo en la casa, publicarlo, y no era inmediato como es ahora. La policía autoritaria desde ese momento, pero ha ido mucho aumento, así lo he estado sintiendo, como lo dijo Marcela, en la época de Laura se incrementó muchísimo más. Los insultos de la policía hacia las personas, el Boulevard de las Bestias, me imagino que algunos, los viejitos, se acordarán que es el Boulevard de las Bestias. A los estudiantes y a las estudiantes quisiera que lo buscaran y lo vieran. Ahí un policía le rajó el labio a un compañero. Yo me fui con la cámara y lo grabé. Gracias a esa grabación pudimos identificar quién era el policía. El policía me manotea la cámara y si no es que la llevo guindada, como eran aquellas camaritas que traen una argollita para guindarse en el brazo, en la muñeca, me la quebró, pero no me la descompuso. Quedó guindada en la muñeca porque me le dio con el garrote. Ahí empecé solita me fui resbalada. ¿Qué pretendía yo? Y que todavía hay gente que me dice que es que yo no equilibro la noticia, es que yo no tengo por qué equilibrarla. O sea, más bien yo vengo a equilibrarla con los medios comerciales, porque yo grabo lo que no graban los medios comerciales. Los medios comerciales no entrevistan a los manifestantes como debería ser, no se van al asunto, al mero asunto. No es que yo lo haga bien, no, yo lo he hecho mal en muchas ocasiones, pero he ido aprendiendo. Esto me llevó a estudiar. Estuve en el INAH, primero en el curso grande de imagen, que creo que ya no lo dan, que cerraron la carrera, 6 meses estudiando primero el curso grande y luego llevé todos los cursos que dieron, porque poquito a poco fueron cerrando esta carrera. Todo lo que tiene que ver con imagen, video, un montón de cursos que di. Por eso yo me llamo camarógrafa. Yo nunca he dicho que soy periodista, a pesar de que mis compañeras y compañeros que me dicen colega, los de prensa, los de medios independientes, me regañan y me dicen, no, Estela, usted es periodista. La Sala Cuarta ya ha dicho muchas veces que usted es periodista porque usted ejerce el periodismo y ya es conocido que lo hace. Pero esto le ofende a la gente que estudió periodismo, que pagó para estudiar y
sus motivos se tendrán, no me voy a meter en ese asunto, yo no soy periodista, poquito a poco he tenido que ir diciendo que soy comunicadora. Los policías, cuando empecé a darme a conocer un poquito y la policía me fue conociendo, me tapan. Tengo varias imágenes, no todas, donde la policía me pone la espalda, me cierra, me pone en focos, me intentan intimidar, y también he aprendido a no ceder el espacio que tengo, que me merezco y que es de todas y ustedes. Es el derecho que tienen todas y todos de comunicar o de escucharme a mí. Y así lo ha dicho Sala Cuarta en un amparo que gané el año pasado, uno de tantos, pero el del año pasado ya me dio toda la potestad como periodista, que repito, no lo soy, pero que como ejerzo esto y que es público y notorio, así tiene que ser y tienen que darme mi lugar los policías. Ese es un recurso de amparo del 14 de junio del 2019, que gracias a Denia Vargas, ella lo interpuso un día que estaba intentando grabar, entrar a la toma de la embajada en Venezuela, y que dejaron entrar a todos los medios comerciales y a mí no. Entonces ella me lo interpuso, yo la llamé y lo interpuso al día siguiente, no fue inmediato, y meses después me dieron esta resolución. He recibido amenazas de muerte de todo el mundo, de gente que me adversa y que me dice vieja vagabunda, además estos machismos, mejor se queda en la casa, con sus hijos, etc. Pero también de policías. En algún momento pregunté hace varios años a una persona que trabaja en el Poder Judicial, porque las amenazas fueron muy fuertes, y me acuerdo que fue después del 8 de noviembre del 2012. Le pregunté qué posibilidades había de denunciar a estos policías que me estaban no solo amenazando de muerte, sino diciéndome viejijueputa y un montón de epítetos. Y me dijo, es muy difícil, Estela. Yo como amiga suya le recomiendo que se centre en lo que está haciendo. Y porque es muy difícil, porque no podíamos probar en aquel momento, las leyes han cambiado, pero no podíamos probar en aquel momento que la gente, que el que lo estaba diciendo fuera el dueño de ese perfil, pues fuera quién, porque podría ser un nombre falso. Creo que ha cambiado y que ya se puede denunciar tal vez un poco más. El 8 de noviembre del 2012, un grupo de manifestantes, que podía ser en un inicio unas 2.000 personas, no lo voy a hacer grande, sino para los estudiantes que tal vez no conocen los antecedentes, llegaron a la caja, eran de zonas rurales, de Nicoya, de Grecia, zona rural más que nada, y había gente acompañándolos de San José, porque les iban a cerrar sus centros médicos, no construían hospitales, estaban muy mal, se vinieron a manifestarse a San José. Terminaron en la caja y ya había terminado, estaba terminando la manifestación, tanto así que ya estaba abierta la calle, la avenida Segunda. De un momento a otro se ponen un montón de policías y empiezan a avanzar y empiezan a detener gente. Entonces se da el aviso y empieza a llegar más gente de San José, pero golpearon mucha gente y detuvieron mucha gente. Eso fue como a las 12 del día más o menos, esa agresión, la primera, porque fueron varios embates esa vez, y terminan deteniendo, y más o menos terminando todo esto a las 7 de la noche, y hay un montón de detenidos. Mis videos sirvieron para sacar gente, pues para demostrar que no hubo tal violencia de los manifestantes como mienten los policías en los partes. Varios compañeros, incluido el esposo de Marcela, Mario, un querido compañero que está de cumpleaños hoy, felicidades Mario. Dura varios años ese juicio, pero a lo que voy es a mis videos, que ahí se manifiesta la necesidad no de más gente que haga ese tipo de videos y que cubra a personas que hacen ese tipo de videos. Ya les cuento por qué al final, pero bueno, regresamos ahí. Y evidenciamos en ese momento, luego, al día siguiente, cómo habían infiltrados, y empezamos a comparar notas, todas y todos, y descubrimos al menos
5 infiltrados en esa manifestación, 5 de policía, y cómo actuaban. En algún otro momento se los contaré. Infiltrados siempre ha habido, pero lo que pasa es que con las cámaras, con esta nueva tecnología y con estas transmisiones en vivo ahora, en los últimos años, es mucho más fácil descubrirlos, es más fácil cuidarse, pero así como ha aumentado esto que les estoy diciendo, que es más fácil para nosotros para documentar, así ha aumentado la violencia hacia los medios independientes. Y no voy a decir medios pequeños porque mis compañeros de medios pequeños, de medios independientes, no les gusta que le diga medios pequeños. Yo estoy aprendiendo a diferenciarlos entre medios comerciales y medios independientes, que no tienen, pues, línea editorial. Bien. He visto también como camarógrafa, como videógrafa, como documentalista, cómo actúa la policía diferente en cada región. Por ejemplo, estuve en Chomes en el 2012, Marcela, no me acuerdo. Sí, en el 2012 creo también. Sí, fue en el 2012, en febrero del 2012. Estuve en Chomes en una gaseada que le pegaron a la gente que peleaba por territorio Tecocos. Cómo actúan con tanta violencia y cómo mienten en los partes y cómo apresaron a la gente sin asco, cómo se metieron en el restaurante, a pesar de que la dueña del restaurante les decía que no, la policía se metió y sacó gente de ese restaurante, lo sacó a rastras, ancianos, tiraba gases lacrimógenos dentro de los baños de la gasolinera, con lo peligroso que es, quemaron un charral con los gases, fue terrible. Actúan muy diferente en la GAM que en zona rural, es mucho más violento en zona rural. ¿Por qué? Porque la gente se queja menos, eso es lo que yo siento, eso es mi forma de verlo. La gente no denuncia en zona rural o denuncia menos y hay mucho menos cámaras, no se preocupan por eso. Sigo. Y lo que nos falta a nosotros como ciudadanas y ciudadanos es hacer las denuncias. A mí me arrestaron en el 2009 por contaminar el ornato. Si tienen que reírse porque fue risorio. El juez regañó a los policías cuando sucedió esto. Bueno, y no hice la denuncia y me quedé con esa espinita. Si yo hubiera hecho la denuncia, otro gallo cantaría, tal vez hubiera sido un poquito diferente, tal vez me hubieran respetado los derechos la próxima vez que hubiera salido a la calle, pero no lo hice. Y ahora con mi arresto y todo el habeas corpus ganado y todo esto, les prometo que mis abogadas van a llevar esto hasta las últimas consecuencias contra la Nación y contra el Ministerio de Seguridad y todas las personas individualmente. El 90% de lo que yo hago es en la calle. Un 10% son entrevistas, tal vez en la casa. He tenido altos y bajos, no soy constante en lo que hago, pero trato de estar en las manifestaciones que me invitan. El problema es que cuando el que me conoce me ve en alguna manifestación, dice, aquí va a pasar algo porque llegó Estela. Pero bueno, entonces, pero voy a casi todo lo que me invitan, si puedo, ¿verdad? Por ejemplo, últimamente me amadrinaron en el Centro de Amigos para la Paz y algunos otros amigos para ir a documentar lo que pasó en Cañas. Yo llegué 2 o 3 días después de lo que pasó, 2 días creo, después de lo que pasó en Cañas, ahora hace poquito, un mes y algo, y pude documentarlo. Eso es lo que a mí me gusta, llegar a preguntarle a la gente qué fue lo que pasó. Y no le pregunté a los manifestantes, le pregunté a la gente que estaba en la calle. También lo hice con manifestantes, pero la gente, perdón, que no estaba en la calle, que estaba en las casas y las gasearon. Eso es lo que les molesta, eso es lo que les duele. Voy con los infiltrados del 12 de octubre. ¿Se acuerdan el 12 de octubre, la manifestación en San José, que llegaron de zonas rurales mucha gente, que marcharon, que para mí es ilógico que pongan a marchar gente que viene después de tantas horas de carretera, que los pongan a caminar de la estatua de León Cortés hacia la casa presidencial? Eso es, no sé. Caminaron, llegaron a la asamblea. Yo por lo general
si la manifestación va a llegar a Casa Presidencial, yo me doy una vuelta por Casa Presidencial para ver dónde está cerrado, por dónde voy a entrar cuando llegue la gente, y si es en la asamblea también. Llegué a la, ese día no fui a la Casa Presidencial, que era ahí, pero yo sabía que también iban a pasar a la asamblea, entonces llegué una hora antes a la asamblea. Me senté en una de las bancas ahí del bulevar de la asamblea, estaba cerrado, semicerrado como siempre con vallas, pero estaba abierto al público porque todavía la gente no llegaba. Yo me sentí ahí y yo soy muy conversona y me gusta preguntarle a la policía y también he aprendido que hay que estar a la par del que tiene el radio policial para escuchar qué es lo que va a pasar. Entonces me quedé por ahí, una policía se puso a hablarme, en eso entró un carro del Ministerio de Seguridad, pero no era patrulla, digamos que un carro administrativo con dos personas. Las dos personas se bajaron del carro, saludaron a sus compañeros uniformados policías, saludaron a los guardas de la asamblea y uno de ellos llevaba una cámara, el joven. Les tomé una foto, logré tomarles una foto, a pesar de que estaba hablando con la policía, que no me gusta darme mucho color, pero logré tomarles una foto del lado de adentro conversando con los guardas. Salieron y yo pensé que se iban a subir al museo. Cuando vi que no se subieron, pues al museo, porque de ahí graba siempre la policía pone cámaras casi que en todo lado ahora, pero no, ellos siguieron recto. Dije yo, miramos. Al rato ya, cuando iban a cerrar, porque oí por radio que ya venían por Hacienda, entonces salí. Cuando salí, llegué a la esquina del museo, en Avenida Segunda, donde se ve toda la Avenida Segunda para arriba, y ahí estaban los dos que habían llegado en el carro del ministerio y el de la cámara, estaba conversando, todo esto lo tengo en video, estaba conversando con el fotógrafo, con un fotógrafo. Yo sabía que yo lo había visto, pero no sabía de dónde era. Y el fotógrafo le estaba enseñando fotos y señalando gente. Obviamente, yo ya tengo un ojo más entrenado y me di cuenta que era lo que estaba pasando. Le estaba diciendo quiénes eran los líderes. Esa es mi suposición. Obviamente, casi que así es, ¿no? Y el de atrás, el que era el chofer, lo estaba como cuidando atrás. Era como el guardaespaldas, el uno de camisa a rayas. Hice todas las tomas, todo el video, y cuando ellos dos se van, cuando ya viene la había gente ahí, pero cuando ya viene el grueso de la manifestación, estos dos infiltrados caminan hacia la asamblea, uno de los manifestantes se da cuenta que son infiltrados y lo sigue y ahí hago el video. Esto es la sacada de clavo de la Nación conmigo. Cuando la gente empieza a increpar a estos dos, el fotógrafo empieza a tomarle fotos, no a los dos policías infiltrados, sino a la gente que está, digamos que, increpando a estos dos infiltrados. Dije yo, qué raro. Y en eso vi que se montó una foto, le saqué una foto a la placa y ya llegamos le avisé a alguien por ahí y ya me fui a Casa Presidencial, me vine a mi casa que queda cerca para hacer la publicación esta, me metí al registro y me di cuenta que la foto, la placa de la moto era de la Nación. Entonces hice la denuncia y luego me fui para Casa Presidencial y pasó todo lo que pasó. Yo estaba en el restaurante que está a la par de Casa Presidencial. Cuando se da la tiradera de gases, a mí no me dejan salir porque ya está cerrado. Yo quería salir para ir a grabar. Andaba bien cubierta, pero aún así los gases afectaron un poco ahí. O sea, hubiera tenido que tragar mucho gas. Por dicha me quedé ahí porque en una de las ventanas empezaron a pasar estos dos, los primeros infiltrados, el muchacho de la cámara y el de camisa rayas, y empezaron a lo mismo, pues, a ir a identificar gente. Y de casualidad, el muchacho se amarra el zapato frente a mi ventana. Eso fueron todas casualidades. Y bueno, eso se da. Y resulta que a mí no me parece grave, es grave lo de los infiltrados, porque siempre se da y no debería ser. Pero es mucho más grave, y que nadie lo vea así, y nadie dé tanta bola, que el fotógrafo de la Nación le dé información a la policía.
Luego, alguien que me ayuda con los videos, que se dedica a ver cuadro por cuadro, me manda un video de este mismo fotógrafo de La Nación en ese momento, dando la información a alguien de Casa Presidencial, exactamente en la misma actitud, enseñándole la cámara y pasando la cámara y enseñándole fotos. Y eso a mí me parece gravísimo. No sé por qué tengo la idea que era el periodista del Ministerio de Seguridad y con el fotógrafo de La Nación, que se conocen. Pero bueno, eso es, ¿qué hora es? Ya es hora, déjame terminar. Bueno, no, eso es. Michael Soto tiene que irse. Yo no sé si mi detención fue torpeza o ya era un guión. Yo creo que fue torpeza y quisieron arreglarlo ya cuando me tenían en celdas. Pero eso es, aquí lo dejo y sí hablé mucho hoy. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Estela. Reconocer la labor de Estela como comunicadora independiente cercana a los movimientos sociales y la protesta social, ¿verdad? Al lado siempre de los sectores que se encuentran en procesos de lucha social. Quisiera amarrar algo que de la labor de Estela vinculado con algo que mencionó Jerry, tiene que ver precisamente que en Costa Rica todavía al día de hoy existe un problema serio con la concentración de frecuencias de radio y televisión, que precisamente constituyen un bien de manía del Estado, pero que está concentrado en pequeñas corporaciones, empresas, familias, linajes, redes. Y es muy irónico que en un país que se dicta el día de hoy no contemos con una ley de medios y que todo esfuerzo de la ley de medios ha sido precisamente obstaculizado por este poder hegemónico. Y es ahí donde precisamente la labor de una compañera como Estela y demás medios independientes toma un sentido particularmente importante. Quisiera nada más con una cosita para darle la palabra a los estudiantes, las estudiantes y personas que nos acompañan a través de quienes gusten participar, pueden escribir sus mensajes ahí, comentarios, preguntas u observaciones. Y tiene que ver precisamente con el tema de esta transformación hacia este giro autoritario en Costa Rica. Hay una serie de elementos que tenemos que empezar a prestar particular atención. Y entre esos tiene que ver con el malestar social que se constituye como el caldo de cultivo a favor de que emerjan prácticas políticas, discursos, tendencias e incluso los mismos movimientos sociales que reivindican o reivindican una causa política de justicia, equidad e integración. En ese sentido, pues le estoy abriendo un ámbito bastante polémico para entender cómo están constituidos hoy en día los movimientos sociales, acciones colectivas, protesta social en Costa Rica y Centroamérica particularmente. Y quienes me conocen y me han escuchado en otros ámbitos saben que una de mis preocupaciones es precisamente votar también ese mito academicista de Costa Rica no es así, que forma parte precisamente de la misma estructura de dominación ideológica que somos producto y tiene que ver que si bien en Costa Rica quizá los indicadores, cosa que ya no es así, los indicadores de represión, criminalización ya son serios, ¿no? Ya Marcela precisamente nos compartía información respecto que si bien en Costa Rica quizás esos indicadores no son tan graves o parecidos a otros países como el caso hondureño en particular, ¿verdad? Eso no amerita excluir que la situación en Costa Rica es una situación compleja, contradictoria, problemática y peligrosa. Entonces, le doy la palabra a los y las estudiantes que quieran emitir alguna pregunta. Estaré leyendo acá también en el Facebook Live para ver si alguien pues, nos está acompañando con algún comentario, pregunta, observación. Del mismo modo, entre las personas expositoras, si gustan ampliar, pues pueden tomar la palabra y llevar a cabo sus comentarios. Acá vemos que está el compañero Gerson, que dice lo siguiente. Bueno, voy directamente al punto de su pregunta. ¿Un autoritarismo que siempre ha estado presente o el FASAP para las circunstancias actuales? Los mitos fundacionales de la sociedad costarricense son conservadores, patrimoniales y hegemónicos. ¿Alcanzan las protestas sociales legitimación o siempre están en clave en función de la permisividad conservadora? Si Gerson gusta tomar la palabra y ampliar su pregunta o observación, puede contar con el espacio también. Vamos a revisar aquí. Quizás esa pregunta como que está muy sintética o muy súper reducida como de la idea que quería consultar. Y es que en Costa Rica, incluso las manifestaciones o quizás esta forma tan
pseudo particular que se tiene de abordar todos los fenómenos, sean a favor o en contra de la hegemonía que hay ahorita, sea a favor o en contra de las clases dominantes, siempre se ha tratado como una excepcionalidad. Ya sea, no sé, el progresismo a la tica, el comunismo a la tica, todo siempre se habla en una versión de, así como una versión especial, suave, light o preferencial para Costa Rica. Entonces, los movimientos sociales en una sociedad que es nuclearmente muy conservadora, es patrimonial y siempre, incluso hasta los pactos sean entre la llamada izquierda y la llamada derecha, siempre están en función de esa excepcionalidad, en esos mitos fundacionales, dan en realidad espacio a que la protesta social sea tan subversiva, sea tan, por decirlo así, tan en contra, o la protesta social siempre, o los movimientos sociales articulados y organizados siempre están en clave o se mueven en lo que le permite esta hegemonía hacer. Que es un escenario que es muy restringido y que siempre busca como una legitimación, sea de la iglesia, sea de organizaciones comunales. ¿Hay en Costa Rica una oposición fuerte o siempre se podría decir que los movimientos sociales juegan mucho con las reglas de la excepcionalidad tica y la forma a la tica de hacer estas cosas? No sé si me logré dar a entender. Muy bien, gracias, Gerson. ¿Algún estudiante que quiera plantear una pregunta, observación, comentario? A las personas que nos acompañan en Facebook Live. ¿Alguien? Yo sí quisiera escuchar el criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes en relación a la siguiente incógnita, muy vinculado con lo que dice Gerson. A partir de la experiencia de ustedes, tanto desde el trabajo que han hecho más de carácter académico, de acción política y acción intelectual, ¿hacia dónde va el movimiento social costarricense? ¿Qué es el movimiento social costarricense hoy? ¿Cómo está constituido? Y ¿qué retos tienen los movimientos sociales en Costa Rica? ¿Alguien más que guste participar? Bueno, voy yo. Ya le doy la palabra a Estela, Jerry, pero alguien me pidió la palabra del grupo, por favor. ¿Quién? Yo, Alexa. Pepe. Sí. Lo mío era un comentario, más que todo, es que yo tengo familia que estuvo involucrada en el proceso antimotines en Cañas, que ellos inclusive me compartieron videos de que ellos se quedaron en la casa, tenían niños y todo, y digamos la situación sí fue muy muy difícil, y lo que a mí me generó así como malestar, bueno, aparte de que ellos, la situación que era tan indignante, era que mucha gente lo ve como algo sorpresivo, como algo nuevo, como que la policía se ve esta parte militarizada, lo ven como algo nuevo, pero es que el gobierno se ha encargado de hacer todo eso como por debajo. Inclusive, digamos, si no fuera por este curso, precisamente yo tampoco era tan consciente de esto, digamos, de cómo ha militarizado la policía, y todo esto por debajo de la mesa, por supuesto. Y ahora pues nos tienen esa sorpresa, y se ve que apunta cada vez para algo peor. O al menos esa es mi opinión. Muchas gracias, Alexa, por participar. Antes de darle a los compañeros, compañeras expositores, ¿algún estudiante, alguna otra persona que quiera emitir una consulta, observación, comentario? Profe, yo quiero comentar. Sí, Tanicha, tiene la palabra. Que lo mencionaba ahora, me parece que... Ay, déjenme ver, es que no recuerdo el nombre. Sofía, fue, sí, me parece.
lo de los cambios en las movilizaciones, ¿verdad? En los movimientos que han habido. Y es muy, como muy curioso porque yo así a simple vista no había notado que realmente sí ha habido un, como un aumento, digamos, en las participaciones de las personas, que tal vez hay muchas más marchas y demás. Y yo siento que hasta cierto punto puede ser como, vamos a ver, como una concientización, pero también como una molestia ya de parte del pueblo, ¿verdad? Como que ya están despertando o ya les están tocando ciertas fibras que no están dispuestos a dejar pasar. Entonces yo siento que sí es algo importante. Sin embargo, se da una represión muy fuerte, pero acallado, que al final de cuentas es como bastante, bastante peligroso, porque digamos, por ejemplo, se llevan a alguien y si no es porque la misma gente que está en la marcha hace bulla y lo socializa y demás, nadie se da cuenta y ahí terminó la persona encerrada, digamos. Entonces eso es algo como que yo siento que es importante rescatar de todo este conversatorio, como que me quedó hoy así como muy marcado. Tiene el micrófono apagado, profe. Gracias, Tanicha. ¿Alguien más que quiera compartir? Conversación, consulta, o si no le pasamos la palabra a compañeros, compañeros y compañeras. ¿Daniela? No. Bien. ¿Quién quiere? Estela, pidió la palabra primero. Ok. Es solo una acotación o una... recordarles que el año pasado se prohibieron las huelgas en este país. Es muy difícil y no hemos tocado ese punto. Y yo siento que a la gente, como decía Sofía, o sea, esto se arrastra y la pandemia ha venido a evidenciar, pues a sacar a toda esta gente a la calle por hambre. El que está protestando es por hambre, es gente muy diversa, y es la misma gente que le decía, que aplaudió que prohibieran las huelgas, aplaudió, eran los que le decían vagabundos, eran los que, no todos, ¿verdad? No todos, porque es gente muy humilde la que está en la calle, es gente que tiene hambre la que está en la calle. En algún momento dije que era solo clase baja, que tenía hambre y en zona rural, y alguien me dijo que no, que eran también comerciantes, y la verdad es que sí, porque yo he visto comerciantes, medianos comerciantes para abajo, que están muy molestos con todo lo que está pasando, pero precisamente, más que nada, esa clase media que hoy se le cambió su estatus económico, era la que aplaudía y decía comunistas, vagabundos, a todos los sindicatos que salían a la calle. Algo cambió. Yo no soy socióloga, entonces no puedo, pues, profundizar en el tema, pero sí veo esa clase de gente que es muy diferente a la que salía a las calles antes. Gracias, Estela. Quisiera, Jerry, te va a hacer la palabra, pero quisiera acotar algo con lo que dice Estela, que me parece muy interesante. Precisamente Estela hace, no sé Estela, ¿qué puede ser? En el pleno calor de esta ola de protestas hiciste una descripción de estos sectores que me pareció que fue bastante atinada y los primitivos sociólogos, ¿sí? Entender de primera fuente que sí está ahí, ¿verdad? Leyendo esa realidad, entender algunos elementos. Y sobre esto lo que quiero llamar la atención, sobre un aspecto que me parece interesante, es cuando se reivindica el carácter de movimiento popular, ¿verdad? Porque parece que cuando ese movimiento popular posee una condición de extractos menores, bajos, de condiciones severas, de exclusión y discriminación, no nos gusta el movimiento popular. Eso es una crítica, incluso la hago como activista, ¿no? Es desconocer incluso que son esos sectores que a la larga son los que han estado más de esa gran agenda neoliberal y quienes han tenido que sufrir los impactos negativos de. Entonces, esto lo digo con una apreciación más analítica de entender incluso que la categoría de pueblo es una categoría en disputa en los movimientos sociales y que muchos movimientos sociales, sin importar su procedencia de clase o condición de extracto socioeconómico, cultural o político, procedencia o origen, hay una reivindicación de pueblo. Jerry, luego Marcela. Me pidieron, en ese orden me pidieron la
Palabra, sí. Y metió la palabra luego Edgar. Perfecto. Jerry. Jerry. ¿Me escuchas? Sí. Muy bien. Era para contestar tal vez un poquito, trabajar un poquito el tema de, la, de lo que preguntó Gerson Godínez, porque hizo varias preguntas. Yo aprendí en términos de si es realmente el movimiento, por ejemplo, no sé si se refiere a este último rescate nacional, pero quisiera referirme a este en particular. Ha habido un sector académico que ha subestimado, creo, la experiencia de lucha de este movimiento de rescate nacional. Y yo creo que es una crítica también para la misma academia. Yo creo que es muy importante construir esta descripción del avance de los movimientos sociales en Costa Rica, pero creo que se debe profundizar en términos cualitativos, porque podríamos quedarnos mucho en los números, y creo que hay una gran necesidad de entender qué es lo que ha movido a la gente a salir a la calle. Es necesario construir ahí un saber con la gente del por qué está saliendo a la calle. Y ahora lo decía Estela muy bien, hay una serie de motivaciones que hace que la gente salga a la calle. Ahora, y por eso digo, no podemos especular, y en eso las ciencias sociales son muy claras, no podemos tampoco generar opinión. Opinión y conocimiento son dos cosas muy diferentes. Yo lo que creo es que la gente que sale a la calle, pero también existe, como lo es Gerson, grupos que se suscriben como sus dirigencias. Ahí ese ejercicio de delimitar una cosa con la otra hay que hacerlo. Y lo contextualizo de esta manera. Yo he estado de cerca con la gente del Movimiento de Rescate Nacional. He ido a sus reuniones sin seguir línea con ellos, ni que tampoco en las colectivas donde yo me encuentro, sigan línea con ellos, pero yo he estado ahí y me he dado cuenta que por una cosa es lo que dicen las dirigencias y otra cosa es lo que está pasando, inclusive en este momento, que en algunos momentos las bases se sobreponen sobre las dirigencias y exigen cosas y hacen que se dinamice, digamos, los procesos de lucha. Entonces, yo creo que ahí hay que un poco ser serios desde el punto de vista, y aquí me coloco desde la academia, para entender esos procesos y no aventurarnos en decir y en desconocer, en descalificar experiencias de lucha que están naciendo desde las comunidades con objetivos profundamente claros, digamos, porque ahí hay objetivos políticos muy claros, e inclusive entender que la gente que está saliendo a la calle no necesariamente está entroqueando, no necesariamente de rescate nacional. Creo que ahí tenemos que hacer una seria delimitación de los objetivos de lucha y de los protagonistas, porque si no caemos en lo que caen muchos medios de desinformación que meten todo en un mismo saco. Y yo creo que ahí, aunque hay agrupaciones que se suman y que acuerpan a los movimientos de lucha, de, por ejemplo, de rescate, no necesariamente, pues, digamos, ni sienten que esos espacios son representativos para ellos, ni tampoco, digamos, siguen una línea directa, ni mucho menos. Creo que ahí tenemos que profundizar y desde la academia avanzar, la gente que está dentro de la academia, ¿verdad? Y para no caer, digamos, ni en subestimar los movimientos de lucha, ni en entender que estos son, digamos, dirigidos o que hay grandes empresas también que están saliendo. Sí, evidentemente hay algunos empresarios que están saliendo y utilizaron el movimiento de lucha popular, por ejemplo, para no pedir más impuestos. Y no sé si Estela recuerda que en esto de la asamblea, en la última
cuando nos gasearon ahí en la Asamblea Legislativa, perdón, en Casa Presidencial, la última gaseada grande que hubo, hacían no más impuestos. Y eran, claro, había gente ahí, oportunistas. Gerson lo plantea muy bien en términos de que si estos son representaciones, evidentemente no. Hay también otros, digamos, actores oportunistas, muy oportunistas, de la derecha, pero también de algunos actores políticos de antaño que a veces quieren utilizar esto como un trampolín. Pero la realidad dinámica, y con esto ya termino, pero la realidad de las luchas populares son muy complejas, muy, muy complejas, y no podemos, especular, ¿verdad?, con un tema de si sí o no representan serias necesidades o siguen objetivos claros o son luchas verdaderas, porque también ese es otro debate. Muy bien, Jerry, me parece que la precisión que realizas es muy válida. Precisamente en el desarrollo de este curso hemos insistido en el ejercicio de una sociología crítica, no objetivista, pero sí con un profundo sentido científico-social de leer la compleja realidad que estamos viviendo en el orbe global, Centroamérica y el país. Y si hay una cualidad que podemos ver en la transformación, no sé si transformación o en esta forma, nuevos movimientos o de estos movimientos sociales que están emergiendo, es su nivel de complejidad y variabilidad en las personas que le integran, y hasta desde las convicciones, posiciones ideológicas y, por supuesto, los repertorios de lucha. Marcela, más voz en la palabra. Sí, yo quería hacer un comentario porque David nos plantea que a partir de la experiencia que tenemos, ¿cuáles son los retos? ¿Verdad? Entonces uno, le parece realmente el reto de los movimientos sociales. Y se discute de por qué la gente se manifiesta. La gente se manifiesta simple y llanamente porque tiene necesidades insatisfechas. Y eso ha sucedido siempre, no en Costa Rica, sino en cualquier parte del mundo. Si ve violentados sus derechos humanos, que los derechos humanos son mucho más de lo que a nivel institucional o de academia, los sistemas de derechos humanos, se habla de que son derechos civiles, políticos, sociales, culturales. Los derechos humanos en realidad son los derechos para tener una vida digna, una vida completa. Y entonces cuando comenzamos a ver que se nos están violentando todos estos derechos que tenemos o que creíamos tener, es cuando la gente se sale a manifestar. Y por eso es que nosotros siempre hemos defendido el tema del derecho a la protesta social. ¿Por qué? Porque el derecho a protestar es el primer derecho. O sea, el primer derecho, el que hace que se obtenga el resto de derechos, es el derecho a protestar. Entonces, la gente es como muy normal. O sea, si usted lo ve, usted está en una comunidad, había pasado el terremoto de Cinchona y estaban teniendo problemas, lo primero que se les ocurrirá es cerrar la calle. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen de llegarle a las autoridades, a las personas que le tienen que resolver. Tienen problema en la escuela, van y ponen un candado en la escuela y no dejan entrar a nadie. O sea, es como lo natural. Es antinatural más bien no protestar, porque todos los derechos que tenemos hoy por hoy, incluso cuando se habla de derechos de las mujeres, todos se han obtenido a través de manifestaciones, de protestas, de la pancarta, de levantar la voz. Entonces, es como a veces cuando uno se ve en esto, en este gobierno de Carlos Alvarado, nos vemos en un 2018 donde los empleados públicos sentían que no eran escuchados por estos otros sectores, que con la pandemia otros sectores comienzan a ver los problemas de frente y comienzan a preguntarse por qué más impuestos, por qué me van a cobrar las transacciones, por qué estoy en esta desgracia, y el gobierno, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que solventar mis necesidades, que por eso es el Estado gobierno, ¿no? Es quien está gobernando, y lo que se topa de frente es con algo que no estaba acostumbrado, que es una policía represora, militarizada, procesos judiciales, y con una fuerza inusitada. Entonces mucha gente está diciendo, o sea, ¿qué hacemos? Si esto está tan complicado, y lo único, entonces, ¿cuál es el reto? El reto, bueno, primero es informarse, y me parece que un espacio como este es muy importante, porque todos los que, algunos tenemos información, ya sea académica o por la experiencia, la tenemos que compartir, y a partir de ahí articularnos, organizarnos, y sobre todo resistir, ¿verdad? Porque esto no va a mejorar. O sea, lo hemos visto. O sea, el ataque a Estela no solo la detienen,
Sale la directora de Cartago, bueno, no sé si es de Cartago, Erika Madrid, diciendo que daba patadas, los medios de comunicación se prestan al montaje, aún que ya había ido al, perdón, al Tribunal Penal y el fiscal había desestimado la causa, ni siquiera la había abierto, aún así Fuerza Pública sigue haciendo notas de prensa diciendo que la Sala Constitucional les dio la razón. Tuvo que ser la misma Sala Constitucional el viernes pasado la que tuvo que decir, no, señores de la policía, no fue así como ustedes entendieron el amparo. No les estamos dando la razón. Pero como pueden ver, hay una intención, ¿verdad? La policía está a cargo y el mismo gobierno le ha dado la autoridad en todos los ámbitos de nuestras vidas para que se haga cargo. Entonces no queda más que resistir, ¿verdad? Resistir y seguir así como se está, organizados, articulándonos, informándonos, pasando la información al que esté a la par, ¿verdad? Cualquier cosa que tengamos que le pueda ayudar a otro, pasárselo. Entonces, eso yo creo que ese es como el reto que tenemos todos y todas. Muy bien, Marcela, gracias. Precisamente en relación con lo que mencionas, ¿verdad? Creo que viste la pregunta. Valeria pregunta, ¿los datos presentados dan para seguir esta militarización en Costa Rica? Contrastando el escenario con otros países centroamericanos, de ser así, ¿qué elementos muestran esos rasgos en el país? Me parece que ya Marce como que abordó un poquito esa explicación. No sé si quieres ahondar en un minuto, Marce. Luego la palabra la tiene Edgar y voy a... Marce, un minuto, sí. Si quieres agregar algo. Nada más, los datos sí dan. O sea, ¿por qué? Porque es que es peor todavía. O sea, no es solo que los datos demuestren que la policía es donde está siendo formado los jefes policiales, porque no solo es en carabineros chilenos, que es evidente, que se tienen los datos de cuántas personas van a WINSEC, pero además hemos notado el año pasado una baja de los que van a WINSEC y parece ser que eso lo estamos investigando exactamente cuántos formadores de Colombia, cuántos capacitadores hay de Colombia, hay gente de Guatemala, de los caipiles de Guatemala, hay mucha gente formando policía, pero sí está claro que nuestros policías, si se tienen los datos de cuántos policías van a carabineros chilenos, que vienen como instructores a dar clases acá y ya son costarricenses, ya no son de otra nacionalidad. Pero hay un asunto más grave y es que se está normalizando. Cuando nos acostumbramos a que en los medios de prensa salga la gente del Comando Sur a darnos ayudas de todo tipo, desde las poblaciones indígenas hasta ahora en la pandemia, que para los niños y salen con sus uniformes y nos acostumbramos a esto, eso yo creo que es lo peor. Antes se decía que para que una instalación militar, o sea, cualquiera, o sea, no solo el barco militar llegara a nuestro puerto o un avión militar estacionara en el aeropuerto, se requería permiso de la Asamblea Legislativa. Ahora ya ni siquiera están pidiendo permiso. Y es público y notorio, y a nadie le parece importar de las autoridades políticas. Entonces, esa normalización para mí es lo más grave. O sea, no solo están los datos, sino que está evidente en los medios de comunicación, y si usted pasa por el aeropuerto puede tomarle una foto a un avión militar ahí parado, y nadie se pregunta, todo el mundo dice, ah, sí, es para el narco, es para ayudar con la pandemia. Entonces, para mí eso es lo más grave. Muy bien, Marce, precisamente, comentario rápido, le decía yo a los estudiantes, un tema de interés tiene que ver con esos mecanismos, es decir, la evidencia es la que nos tiene que hablar, y con un ejercicio científico, académico, también tenemos que llegar a construir esas nociones y ahondar profundamente a partir de los datos que la misma realidad nos da. Un dato interesantísimo fue un caso que atendió Estela y vos allá con la García de Cañas, precisamente. Yo viendo un documental de la resistencia palestina y cómo el ejército israelí ingresa a los guetos palestinos, es el mismo mecanismo y es el ejército israelí quien entrena a los Marce. Carabineros. Gracias. Y bueno, qué extraña coincidencia que también allá lo hacen los carabineros en los barrios populares de Chile. Sigue Edgar con una pregunta, pero antes de darle la palabra a Edgar, dice Catalina Carrillo. Excelente espacio, felicidades. Quisiera saber la opinión de ustedes sobre los movimientos sociales de Costa Rica, que creen que existe unión de fuerza, trabajo estratégico en conjunto. Bueno, ya lo hemos peloteado un poquito. Denia Vargas dice, mi preocupación es en relación con el acompañamiento legal que eventualmente requieren en el ámbito de la protesta social, pues existen muy pocas abogadas y abogados dispuestos a presentar sin recibir honorarios. Bueno, es una realidad que ya la conocemos y por ahí
tendrán experiencia. Voy a darle la palabra rápidamente a Edgar, Sofía. Sofía, te diría que tal vez puedes aprovechar para ir haciendo un cierre, luego Jerry, y cierre Estela y Marcela para terminar esta actividad. Yo por mí, tengo toda la voluntad de seguir, pero sé que ya tenemos que ir acabando. Entonces, Edgar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pregunto rápido para no hacer abuso del tiempo. Yo quería saber si podían ahondar sobre las formas de transmisión de conocimiento en el marco de protesta y movimientos sociales, más que todo por el amplio, la amplia experiencia que todos tienen, ¿verdad? Y el trabajo de campo que han realizado. Me interesa saber en términos de estrategias o de tácticas, ¿verdad? Como que se presentan a futuro, más que todo por dos razones. Una que ha salido como a mencionarse por ahí, es mucho la disparidad, ¿no? Que hay en términos de poder y recursos desde los otros actores sociales que buscan desmovilizar la protesta y la movilización social. Y la otra tiene que ver pues un poco con el panorama hacia futuro, ¿no? Que parece que van a haber crisis sociales más fuertes, políticas, en lo económico. Entonces creo que esa cuestión de la transmisión del conocimiento es un componente importante para saber cómo incidir, ¿no? Con más fuerza. Y un poco eso que señalaba Sofía también, de que se reclama, pues sí, al gobierno, ¿verdad? Porque es como lo común, pero realmente no es el lugar donde hay que incidir. Entonces quería como ver si podían ver un poco en eso. Muchas gracias por las exposiciones de todos y todas. Gracias, Edgar. Sofía, tienes la palabra. Muchas gracias. Para referirme entonces a varias de las inquietudes que plantearon, quienes hicieron preguntas, bueno, concuerdo con Gerson, ¿verdad? Este planteamiento que él hace sobre el peso del mito de la excepcionalidad, ¿verdad? Que efectivamente dificulta reconocernos como parte de procesos regionales, de procesos globales, ¿verdad? Que efectivamente inciden, ¿verdad? Y marcan también los tiempos y las formas aquí en Costa Rica. Precisamente redactamos este año un artículo, pero todavía no se ha publicado, está en prensa, sobre las protestas precisamente del sector sindical, ¿verdad? Del sector de trabajadores y trabajadoras del sector público. Que es, digamos, el actor que ha llevado el grueso, digamos, de las protestas durante los últimos años, principalmente las protestas en contra de la profundización de las reformas neoliberales en el país. Y sí, digamos, hay una clara tendencia a actuar en los marcos de la institucionalidad, ¿verdad? Repertorios de tipo institucional, donde podemos plantear que sí, digamos, hay un peso importante, respondiendo un poco la pregunta que planteaba Gerson, un peso importante, digamos, de esta idiosincrasia en los repertorios, por lo menos de los actores más tradicionales de la protesta social en Costa Rica. Un reto, digamos, es analizar precisamente a estos nuevos tipos de actores que ahora irrumpen en el escenario y creo que será un ejercicio interesante también con base en los datos pues, que estamos logrando sistematizar en estos últimos meses, ¿verdad? Ya hacer, digamos, un análisis cualitativo y comparar con las tendencias que hasta el momento hemos podido identificar. Esperemos que ya el próximo año pues, este estudio esté a disposición, ¿verdad? Ya esté debidamente publicado. En términos de también lo otro que planteaba Gerson, de las derivas autoritarias, yo creo que es posible pues plantear, por lo menos en términos de Occidente, ¿verdad? Que las crisis económicas también siempre han sido un caldo de cultivo excepcional para el reforzamiento de sectores y propuestas y derivas de carácter autoritario, ¿verdad? La crisis de los 30, que pues posibilita el surgimiento del fascismo en Europa. Y bueno, y si nos vamos al video que presentaba David al inicio de esta actividad, precisamente el nuevo auge de las ultraderechas en Europa responde a la crisis económica mundial del 2008-2009, ¿verdad? En América Latina también vemos cómo precisamente las tendencias de reversión de los gobiernos, digamos, que se les llamó neodesarrollistas o progresistas o reformistas, precisamente estas tendencias que se inauguran con el golpe de Estado del 2009 en Honduras, son también
en buena medida respuesta, digamos, a esa crisis económica y ya un mayor auge de sectores neopentecostales y demás, digamos, que han estado marcando estos ciclos de reversión autoritarismo en el continente. Por lo tanto, digamos, la crisis en la que estamos es también un enorme reto, digamos, el que se enfrenta en el evitar pues que estas crisis, precisamente esta tan profunda del 2020, pueda significar también un reforzamiento de propuestas, tendencias y sectores autoritarios. Y nuevamente, es necesario desechar la idea de excepcionalidad costarricense para asumir debidamente ese reto, ¿verdad? De que precisamente esta crisis no derive en eso, ¿verdad? Porque es, hoy en día es una posibilidad abierta, ¿verdad? Y creo en el marco del reto también de los movimientos sociales que se tienen hoy en día, es que pues los movimientos sociales, ni los nuevos, ni los tradicionales, ni un sector, terminen siendo, digamos, base social de esos autoritarismos que también la tienen, ¿verdad? En América Latina ha sido muy claro, ¿verdad? Que son autoritarismos que tienen también una base social y popular importante, y eso, digamos, es necesario tenerlo presente, digamos, para asumir ese reto. También, digamos, un poco en el marco del estado de estos movimientos, creo que el movimiento social costarricense, la fragmentación y la dispersión ha sido una constante, y yo creo que los retos de ahí precisamente tienen que ser un poco los que se imponen desde hace varios años, ¿verdad? La articulación para poder resistir efectivamente, pero también para poder eventualmente superar el ámbito de la resistencia y empujar un poco, ¿verdad?, hacia el ámbito ya de las alternativas de superación del modelo neoliberal, ¿verdad?, que es algo que en Costa Rica tristemente nos suena muy, muy lejano, ¿verdad?, pero hay que plantearse realmente de cuál va a ser el escenario post-neoliberal, hacia qué queremos avanzar, ¿verdad?, en ese qué queremos. Creo que ha habido enormes dificultades, ¿verdad?, para encontrar articulaciones y acuerdos. Y finalmente retomar algo que planteaba Estela, reconocer, ¿verdad?, sumarme el reconocimiento a la labor de Estela en toda su trayectoria, pero Estela planteaba algo al final muy importante, la ley antihuelgas. Creo, ¿verdad?, que es posible ya ver un primer efecto de esta ley antihuelgas en este ciclo de protestas de octubre, ¿verdad? Es muy posible que, digamos, esta ley haya incidido en que por lo menos el sector sindical, ¿verdad?, que ha sido el que tradicionalmente ha llevado la batuta en términos de movilización, no haya salido a la calle con el peso, por ejemplo, que tuvo en el 2018, ¿verdad? Aún cuando esas demandas están aún insatisfechas, ¿verdad? Es muy posible que ya, digamos, estemos viendo los efectos de esta criminalización, ¿verdad?, que supone la aprobación de la ley antihuelgas, por lo menos en la acción colectiva del sector del sindicalismo, del sector público. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias, Sofía. Me parece y comparto la percepción que tienes en relación con la aprobación del proyecto de regulación de las huelgas. Pero bueno, muy bien, me parece muy un buen aporte. Jerry, Estela y Marcela, en ese orden, compas, unas últimas palabritas, tal vez, para cerrar en unos 10 minutos máximo. Jerry. Bueno, no, yo tal vez decir algo rápidamente con lo que plantea ayer con el tema de mitos fundacionales. Creo que los mitos fundacionales como instrumentos de ejercicio político los está utilizando la derecha como la izquierda y, perdón, la derecha como estos últimos procesos de movimiento social que ha vivido el país, el tema de la patria, la bandera, los signos, todos estos elementos del nacionalismo tico, es una cosa que algunos nos distanciamos profundamente, pero que no podemos, digamos, en este momento de la dinámica de los movimientos sociales, verlo como algo tan negativo o como, digamos, profundamente funcional para los propios objetivos del poder hegemónico. Yo lo que creo es que ya de por sí, y es una cosa que compartimos algunos y algunas, ya de por sí que en las comunidades y en los barrios se esté hablando de,
discusiones entre ricos y pobres, que estén hablando del Fondo Monetario Internacional, que se esté hablando de clases políticas, de élites, eso a mí me parece que, y a algunos nos parece que es un avance, porque este tema, por ejemplo, el Fondo Monetario, eso lo trabajábamos nosotros, éramos entre 5 o 6 personas en un bar o en un café, y bueno, esos son temas que ya está hablando se están hablando en las comunidades y en los territorios urbanos y en las barriadas urbanas y en los territorios rurales. Quisiera terminar diciendo que para muchos fue una pérdida, digamos, lo que pasó, lo que ha ido padeciendo, digamos, el movimiento social desde el año 2000, con todas estas luchas que aparentemente fueron batallas que no fueron exitosas para los objetivos propios de la lucha, por ejemplo, el tema del combo del ISO en el año 2000, el TLC en el año 2007, la lucha de hace 2 años, del 2018. Nosotros lo que creemos es que todas estas luchas han marcado, como lo dice buena parte de la teoría, han marcado a la gente, a las comunidades y a los territorios. No son en blanco y negro. Estas luchas siempre, a nosotros nos parece que han sido semillas que han ido germinando en el marco de todos estos procesos de violencia que estamos viviendo, de autoritarismo, inclusive de dictadura económica que estamos viviendo, y que nunca ha sido tan extraordinario y tan maravilloso luchar como ahora. Es un momento donde, tal cual lo habla, lo establece y lo dictamina el título de este foro, con procesos profundos de autoritarismo y de dictadura económica, nunca va a ser tan extraordinario. Es posible, digamos, generar procesos mucho más abiertos si se hacen dentro de las comunidades. Nosotros creemos profundamente en la horizontalidad de las luchas. Creemos muchísimo en que los egos han marcado de alguna forma los movimientos sociales, y creo que eso hay que, alguien lo dijo por ahí, alguien, hay que destruirlo, y creo que es la hora de sumar, digamos, esfuerzos. Yo quisiera felicitarte a vos, Maroto, por llevar la academia a los barrios y a la gente. Creo que hay una necesidad muy grande de que sea así, pero que se haga así desde lo político. Es decir, que cada vez más pareciera que las universidades también se están uniendo a estos procesos de desideologización de las luchas, y las universidades públicas parece que también en alguna forma han caído con este discurso de que no hay que ir a problematizar ni a ejercer, digamos, el término ideológico en las comunidades. Nosotros creemos que hay que profundizarlo y hay que hablarlo claramente. Nunca antes, termino con esto, nunca antes había que ser tan claramente político como ahora, tan ideológicamente político como ahora. Muchas gracias, Jerry, por tus palabras. Te agradezco tu participación y lo que nos puedes aportar. Les recuerdo, antes de dar Estela, que esto queda grabado en el chat, en el Facebook de la escuela. Yo creo, me parece a mí, que puede ser un insumo interesante para, como bien dice Jerry, contribuir con la democratización de la educación pública superior. Estela. Rapidito lo mío, para pegarme al minuto que tengo. Decía Denia Vargas, creo que es Denia la abogada, la que me ganó el recurso de amparo hace un año y que está en el grupo de abogadas que me están dando apoyo para esta detención que tuve y todo lo que viene. Son Denia Vargas, Olga Magdalena Carrillo Bianchi y Giselle Rivera. Recordarles a todas y a todos, y hacerlo, que lo hagan extensivo a todos los demás, a sus familiares, la necesidad de apoyo legal de los organismos en derechos humanos. Por ejemplo, en varias ocasiones he oído a Marcela decir que esto nos sobrepasa. Cada vez que hay detenciones, corren al CAP, al Centro de Amigos para la Paz, a pedir ayuda, y Marcela, de muy buena gana, hace los sabias y empieza, pero no tenemos apoyo legal. Se nos ha ido sumando gente, pero es gente que dice, bueno, yo apago incendios, y es rapidito, y no tenemos gente que siga todos los procesos y que le ayude a esta gente que por
estar en su derecho a manifestarse, los judicializan. Entonces, para que les digan a sus amigos, abogados, si alguno va a estudiar derecho, que las organizaciones en derechos humanos necesitan el apoyo de gente que se comprometa en la defensa de estas personas. Gracias. Muchas gracias, Estela. Y Marce, tienes el cierre de la actividad. Antes comenta el compañero Gerson. Gracias, Sofía, Estela, Marcela y Jerry, por una discusión y exposición tan completa. Necesitamos llevar esto a la población en general. Y Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias. Más bien, muchas gracias a ustedes, más bien por estar tratando el tema, por estarlo, o sea, porque es bastante rato, ¿verdad?, estando escuchando. Yo quería rescatar dos asuntos para cerrar, ¿verdad? Uno es la organización y la articulación, que no solo es urgente, ni es una necesidad, es que es imprescindible. Sin organización y articulación, como ahora decía Sofía, no solo se trata de resistir, sino de ver cómo vamos a derrotar a todo este sistema de muerte, realmente, que no nos da derechos, que nos quita derechos todos los días. Y lo segundo, lo mismo también que estaba planteando Estela, el tema del acompañamiento legal. Yo quería hacer un énfasis en eso porque la licenciada Denia Vargas, junto con Olga Carrillo, muchas veces nos hemos encontrado que no hay un solo abogado que pueda verificar el estado de las personas que se han detenido en manifestaciones, y si ellas no llegan voluntariamente, no hay forma de a veces de saber qué está sucediendo. Pasó en Cañas en este año que las personas detenidas fueron detenidas al inicio de la tarde y todavía en la mañana del día siguiente no se sabía dónde estaban. El periodista Roberto Jara, que fue detenido en la calle, que estaba transmitiendo en vivo, tuvo que pedirse la intervención de una ministra de Estado para poder saber en la mañana siguiente dónde estaba. Y si vemos la historia de América Latina, y nos podremos ver en el reflejo y podremos ver todo el tema de desaparecidos, lo fácil que es cruzar esa línea, y lo vimos con el caso de Cañas, muy de cerca nosotros estábamos con una persona de Cañas que estaba dando la información y que no había una línea delgada entre en el tema de desaparecidos, y uno dice, ¿en qué momento esto va a cambiar? Entonces no es solo es el acompañamiento legal de que haya abogados, porque son importantes, porque son los que pueden entrar a ver a los detenidos o pueden ir a ejercer una defensa inicial, sino que ya estamos hablando de algo más. En noviembre pasado, que había una manifestación en frente de la Facultad de Derecho de la UCR, igual detuvieron personas que todavía al día siguiente, cuando ya llega Olga Carrillo, la licenciada Olga Carrillo, voluntariamente y a ver en qué podía ayudar, se encuentra que al día siguiente se le estaban violentando una serie de derechos en la detención. Entonces, para que vean lo grave que es, o sea, realmente el acompañamiento legal, el asesoramiento legal, este empujón legal en la defensa de los derechos humanos es imprescindible. Y lo último que quería comentarles es que el primer informe contra la militarización, el de la militarización de la organización, se lo pasé al profesor, ¿verdad?, David Maroto, para que se lo comparta con todos ustedes. Ahí vienen datos que ahora también Valeria Cubillo ya vi bien la pregunta, y viene información de dónde están las fuentes y dónde está la información. Entonces ahí también lo compartí el informe y compartí la presentación, pero digamos, me toca el cierre, dice David, pero el asunto es eso, es de que hay que seguir organizándose y articulándonos y seguir participando y compartiendo la información, como ahora apunta Gerson Godínez. Precisamente, Marcela, creo que nos da tiempo tirar la propuesta para quienes de repente podamos organizar algo a nivel comunitario, Jerry. Invitar a Sofía también a ver si a la larga nos sumamos a democratizar y emprender y seguir estos procesos de educación popular tan necesarios, ¿verdad?, hoy en el país. Jerry, Estela, Marcela y Sofía, muy agradecido. Sé que los estudiantes están bastante agradecidos también. Es una actividad bastante completa, bonita. Y bueno, esperar, mantener y ser parte más de estas actividades. Y yo a la disposición, ustedes saben. Muchas gracias y que tengan una linda tarde a todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias.